Comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás, y comenzaremos con el streaming. Que nada, como podéis ver, hoy va a ser de lo que será de Clash Royale. Ya sabéis que lo que solemos hacer en Clash Royale es jugar ladder. Ya sabéis que con jugar ladder me refiero a jugar lo que sería multijugador o como lo queráis llamar. Ya sabéis que vamos a jugar con lo que será con la baraja de los bárbaros 2.0, que sería esta. Ya sabéis que lo que hacemos en ladder es farmear moneda. Ya sabéis que con farmear moneda me refiero a sacarme todo el oro que nos dan por victoria. En esta arena nos darían 24 monedas de oro por cada victoria. Y pone aquí entre paréntesis 20 al día. Ya sabéis que ese 20 al día hace referencia a que son 20 victorias, así que a partir de la victoria 21 no nos darían monedas. Ya sabes que son 20 victorias en general, no 20 victorias en esta arena, luego otras 20 en esta. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da. Y nada, y poco a poco vamos a ver si somos capaces de sacarnos esa victoria rápido y podemos jugar el desafío de los reclutas reales, que sería la otra parte del streaming que vayamos a jugar. Pero bueno, ya sabéis que al final tengo todas las cartas del juego menos esa, que sería la única que no tenemos. Dentro de 16 días estará disponible lo que sería en los cofres y tal, pero bueno, de momento tenemos todas las cartas del juego menos esa. Ya ves que me pone aquí las 86 de 86, pero bueno, dentro de nada me pondrá ahí 87 cuando implementen como tal esa carta en que pueda salir en cofres y tal. Pero bueno, poco a poco, y veremos a ver qué tal. Todavía no la he visto en funcionamiento, no he visto nadie que tenga lo que sería esa carta, así que no sé exactamente lo que hace y demás. Pero bueno, poco a poco, vamos a ver. De momento nos ponemos unos ceros por ahí lo que será la lápida. Él me tira un veneno, me va a hacer daño tanto a lo que será la lápida como a la torre. Así que bueno, de momento él más o menos ha empezado bien. Y vamos a ver qué tal. Nos tiramos por ahí el ejército de esqueletillos por la parte de la izquierda. No me está soltando de momento cartas. Ahora me viene con lo que sea con una bruja. Lo único que esa bruja, al ser de nivel 4, la podemos destruir. No sabéis que desde que chetaron la bruja le subieron la vida, no la podemos destruir. Antes podemos destruir brujas de nivel 5 y ahora solo podemos destruir brujas de nivel 4 para abajo. O sea, la bruja de nivel 5, o sea, la podemos meter en plan daño, pero bueno, ya sabéis que al final pues el problema que tenemos es ese, que no la podemos destruir, la dejaríamos ahí con un filo de vida y nos molestaría bastante. O sea, es la realidad. Pero bueno, poco a poco. No viene ahí lo que será con un Baby Dragon. De momento, por lo que le veo, tiene cartas de lo que sería de muy bajo nivel, sobre todo las épicas. Y nada, vamos a ver si le podemos meter un ataque de Barro Godelite y Baby Dragon, porque de momento no sé si puede tener un gigante, un golem o lo que sea, porque sabes que últimamente el meta está bastante loco. Y nada, vamos a tirarnos por ahí los Barro Godelite. Nos vamos a tirar también ahí el Baby Dragon. Me viene con un príncipe, que un príncipe pues ya está súper nerfeado. Y otra carta épica que tiene ahí a nivel 4. Y sobre todo tiene un montón de cartas épicas a un nivel muy bajo. Nos ha dado un poquito por saco con el tema de lo que será de la bruja y tal. Pero vamos, en aquel hemos metido un ataque ahí en condiciones. Hemos metido el ataque principal. No se ha podido defender. Así que nada, muy mal jugado por lo que será por su parte. De momento, por lo menos la selección de cartas. Porque al final es que ese nivel de cartas no es para esta copa ni para copas de abajo. Ya os digo, pero bueno, poco a poco. Nos echamos para el ejército de esqueletillo. Nos viene con otro, con un globo. Nos tiramos para aquí lo que será la lápida. Y otra carta épica que tiene ahí a nivel 4. Y es que es imposible que no gane con esas cartas. Ya os digo, porque son muy fáciles de destruir. Y tienen un poca vida y tal. Y es muy sencillo que le gane mucho. Pero bueno, que vean para adelante los barbos normales. Que vean también para adelante lo que será la mujetera. Vamos a intentar a ver si le conseguimos destruir la torre de la izquierda. Nos tenemos por aquí los barbos de élite. Le vamos a tirar por aquí la bola de fuego. Luego sobre todo, o sea, el Baby Dragon, el globo y tal, al fin y al cabo da un poquillo igual. Pero lo del tema de la bruja, o sea, si la llega a tener de nivel 5, que es un nivel más, no la podemos destruir con la bola de fuego. La podría haber sacado mucha más rentabilidad. Pero bueno, lo que hay. Nos ponemos un cerro por aquí lo que será la mujetera. Vamos a intentar a ver si nos quitamos ahí lo que sería ese globo, pero está claro que él no me está llegando prácticamente las torres, no me está haciendo prácticamente nada de daño. Tenía también el, lo que ya os digo, tenía el ejército de esqueletillos, que nos puede hacer bastante daño a ese barbo de élite y tal. O sea que bueno, tenía soluciones, digamos, para defenderse de lo que será de mis cartas. Pero vamos, ha jugado bastante mal, le ha faltado bastante potencia. Y bueno, y al final ha terminado perdiendo una partida. Así que nada, y un 3-0, primera partida bastante facilita. Para calentar, que nos viene bastante bien. Y nada, vamos a ver qué tal se nos da la siguiente. Vamos a donar por aquí, pues era una carta ahí de montaporcos. Y vamos a ver qué tal. De momento nos toca con un chaval aquí árabe. Vamos a empezar nosotros poniéndonos aquí lo que sería en plan la lápida. Y a ver con qué nos viene él. De momento nos suelta la carta. Va a empezar ahí con paciencia. Nos suelta por ahí lo que será un príncipe oscuro. De momento, no sé. O sea, vamos a tirarnos por aquí un Baby Dragon. Y vamos a esperar a que nos venga el príncipe oscuro. Le tiraremos unos bravos normales y vamos a empezar con un ataque secundario. Pues ya veo que tenemos ahí lo que será la mujetera. O sea que mejor empezar con un ataque secundario, pues tampoco sabré decir qué baraja lleva.
Puede ser que lleve una baraja de golem, porque ahora no la acaba de tirar, justamente según lo decía. Pero vamos, que es la que os digo, o sea, con Príncipe Oscuro y Mega Esbirro, o sea, más o menos era lo que me podía esperar. Nos quitamos el golem. Esto es lo malo cuando no tanteas de primera, que me tiras el golem y mira, o sea, la mujetera, entre la mujetera, los bromos normales y el vibrón y tal, le hemos destruido el golem. Y es que tirar también el golem por aquí en vez de tirarlo por ahí, nada, o sea, golem muy mal ejecutado por su parte. Los bromos de Little le están haciendo un destruido. Ha perdido ahí la torre a la izquierda. Se está llevando un montonazo de daño ahí la torre al rey. Nada, él me viene con el príncipe oscuro. Pero vamos, que ya esto lo tiene bastante complicado, porque me tiene que atacar obligatoriamente por la parte de la derecha. Y si me ataca por la parte de la izquierda, pues va a ser muy fácil destruir ese golem. Y vamos a ver qué tal. De momento tiramos por ahí el baby dragon. Va a perder por ahí lo que sería en plan ahí al príncipe oscuro. Nos tenemos ahí una bola de fuego. Y nada, y el extractor pues a buenas horas lo ha sacado. La verdad, ya un minuto y medio lo ha sacado mucha rentabilidad, aparte de que prácticamente lo hemos destruido en su totalidad con la bola de fuego. Y vamos a ver, nos tenemos por aquí lo que será la mujetera. Es que podemos, nos tiramos ahí los barros normales para escoltar a esa mujetera. Él no sé si la va a jugar y nos va a tirar ahí el golem o no, pero vamos, nos viene ahí lo que será con el príncipe. Y vamos, es la que os digo, o sea, nos viene con una baraja de golem con, de las antiguas, ¿no? Pues nos viene con varios príncipes y tal. Y ya los príncipes no se suele ver mucho, ni acompañan ni al golem, ni a lo que sería ni al gigante. O sea que baraja bastante antigua la que lleva este chaval. Aparte de luego los fallos que ha cometido, como por ejemplo tirando ese golem por ahí. Y sobre todo lo que le ha dado la vuelta completamente a la partida. Porque ya veis que ahora mismo, o sea, nos estamos metiendo daño tal, estamos metiendo ataque, pero nos cuesta hacerle daño. O sea que si no ya hacer esa cagada con el golem, o sea, mejor le habríamos ganado la próloga. O sea que fallo bastante grande, parece que no, pero es como con los barbos de élite. Un micro fallo, simplemente de una baldosa aquí a una baldosa aquí cambia el tema completamente, ya os digo. Pero bueno, nos ponemos por aquí lo que será la napia, nos quitamos ahí al príncipe, nos vamos a tirar por aquí el baby dragon. El baby dragon lo va a perder y vamos a ver si nos quitamos ahí al mega pirro también de lo que será de en medio. Nos tenemos por aquí lo probado de élite. Nos vamos a cargar ahí a ese príncipe oscuro. Y nada, el mega pirro también lo va a perder, nos tenemos por aquí lo que será la mosquetera. Otro poco más de daño que le metemos, pero nada, se ha defendido sobre todo bastante bien de cara ahí al final. Y vamos, nosotros es importante llevarnos la victoria. Si nos podemos llevar una victoria por un 3-0, bien, si no, no pasa nada. Él nos dice por ahí que gracias. No sé lo de gracias en plan en ese sentido porque no lo dice, pero vamos, de nada. Y no se puede poner de nada, no se puede poner de nada. Ya han sacado otro BM nuevo también, o sea, que hay por ahí por la tienda. Lo que sería el tema de nuevo BM, esta vez con la princesilla. Ya sabes que van a seguir en plan todo el rato, vamos, van a sacar todo el rato. Mensajitos, una vez sacarán con los duendes, otra vez sacarán con la princesa, otra vez sacarán con lo que será con el gigante. Pero vamos, eso ya os digo que ha triunfado, lo ha comprado mucha gente y va a ir a más. O sea, cada 2x3 me tendrán mensajitos de estos y bueno, y es lo que hay. Pero bueno, nos tenemos nosotros por aquí lo que será la bola de fuego. Nos vamos a quitar ahí a ese mago que nos ha hecho un destrozo completamente increíble. Pero bueno, ya por lo menos sabemos que tiene el mago. Y de cara a un futuro pues iremos con más cuidado. Luego también tiene ahí el P.E.K.K.A. que nos puede destruir perfectamente la mujetera. Y vamos a ver, nos traemos por aquí la lápiz en la parte del medio. Y vamos a ver el chaval este con que nos viene. Pero bueno, en el mundo nos tiramos a esa lápiz, si él nos saca carta, nosotros de momento no vamos a sacar carta. O no vamos a esperar para jugar desde atrás. Nos traemos por aquí las flechitas para quitarnos esa pandilla de duendes. Nos ha traído por aquí la mujetera. Y tiene un montaburgos, tampoco es que tenga una rotación muy rápida, pero bueno, vamos a tirar nosotros por aquí los barros normales. Me tiran un sap contra una mosquetera, o sea que muy bien, la verdad muy bien jugado. Otra vez, sí que nos ha tirado bien el mago, ya os digo que sobre todo lo que nos está liando, o sea, el mago no la está liando bastante, pero bueno, ahora sí que nos vamos a arriesgar ahí a tirarle un ataque principal, y ahora sí que le vamos a hacer mucho más daño. Pero bueno, ya sabiendo que él en vez de tener esqueletillos tiene la pandilla de duendes, y ya sabiendo que tiene una baraja de montapurgo, no deberíamos de tener problemas. Deberíamos de poder meter el de perfectamente lo que sería ese ataque ahí con lo que será con los barbos normales. Vamos con los barbos de élite y liársela. Nos ha venido ahí con el P.E.K.K.A. que ha venido en plan para adelante a liárnosla. Y es que tiene dos counters de lo que será del ejército de esqueletillo. O sea, tiene el zap, que yo sabía que él no tenía en la mano, por eso me confiaba, tiró ahí el ejército de esqueletillo. Es que tiene el zap y el tronco. O sea, no es normal que tenga hechizos tan bajos. Pues normalmente si te pones el zap, no te pones el tronco, pues te sueles poner un veneno, una bola de fuego, pero bueno, es un problema. Porque ahora mismo, vale, tiene por ahí la torre de tela, que también se ve bastante con el montaburgo. Pero es que ahora mismo va a tener un problema, pues nada que le acumulemos cartas, o sea, él va a tener un problema bastante grande. Pues no tiene nada con, como un globo, por ejemplo, que te deja una bola de fuego.
solo tiene el mago, y encima podemos destruir con lo que sea con nuestra bola de fuego, que es lo único que más o menos es. Si la acumulamos cartas, la puede liar un poco y ya está, o sea, va a perder la torre. Y eso es lo malo, o sea, el principal fallo que tiene este chaval es que ha querido meterse cosas como el P.E.K.K.A. y tal en lo que sería la baraja. Eso le ha llevado a que no tiene una rotación a lo mejor tan rápida de montapolvo como le gustaría, y ha cogido y se ha quitado un hechizo de los grandes, o sea, puede llevar bola de fuego, puede llevar veneno, normalmente con el montapolvo se suele llevar sobre todo bola de fuego. Y nada, y sobre todo se ha quitado, pues como digo, pues un hechizo de estos en plan grandes, ha puesto uno de los pequeñitos, esto de coste 2, y ha reducido el coste de 2 de lo que sería su baraja. Y bueno, y ese es el problema, que si te acumulan cartas, a ver cómo te defiendes con un mago. Pues bueno, lo que hay, se ha pillado y nada, mal jugado, y lo que hay, mala elección sobre todo de cartas por su parte. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da lo que será en la siguiente partida, y poco a poco. Vamos a ver, nos meten aquí con un chaval que es francés. Está tirando nosotros por aquí el ejército de esqueletos para la parte de lo que será de la izquierda. Y vamos a ir viendo a ver qué nos saca. Pero vamos, en el momento no sé si empieza quemando el Isir. Y sí, empieza quemando el Isir. Nos tira ahí los murciélagos al final. Pero vamos, yo creo que ha quemado ahí una gotita del Isir. Vale, yo viene con el golem. Y nada, al ver a lo mejor que no nos animamos nosotros a echar nada, pues él ha decidido tirar esos murciélagos por ahí. Se lo ha pensado ahí en el último momento y tenemos el golem. De monte la código, si no muestra que tiene el golem tan rápido, pues no hemos tenido la suerte de ir, de tener lo que sería el probador y de Baby Drone en la mano, pero vamos, podríamos haber ido perfectamente por el otro lado para destruir la torre y ya se lo hubiéramos liado nomás a empezar. Ahí perdemos lo que será la mujetera, que eso es un problema, pero bueno, al final con lo que será con la rapia no vamos a defender del golem. Y bueno, ya sabemos por dónde van los tiros. También tiene la pandilla de duendes, sabemos que tiene la bola de fuego, así que de monte, como digo, nosotros tranquilos. Vamos a volver a tirar por aquí el ejército de esqueletillos. Vamos a dejar que él rote otra vez la baraja y nos tire las cartas igual. Y vamos a ver, sobre todo hay que intentar que nos tire el golem. Vamos a venir ahí con lo que será con la Valquiria. Está tirando nosotros por aquí la mujetera. Y vamos a ver qué tal. Él a lo mejor se espera ahí al por 2 a tirarnos el golem. No vamos a hacer aquí nosotros lo disimulado, sino vamos a tirar por aquí uno por uno normal. Es como en plan, me he dado cuenta de que viene por ahí una Valquiria y que tienes una bola de fuego. Y él, en la que vea esto, pues dirá, venga, voy a ir en plan ahí con el golem por el otro lado. Se quiere quitar ahí a la mujer de en medio. Vamos a ver qué tal. No me tira el golem de momento, lo vamos a esperar. Y vamos a ver qué tal. Y no me tira el golem, ¿no? Está tirando nosotros por aquí lo probó del IT de Baby Dragon. Me lo va a poner con un golem. Pero lo que hay. Y nada, es un pringado, me lo tira desde atrás, acaba de perder la torre. O sea, pero así como te lo cuento, la acaba de perder. Me tiras ahí el caballero. Para intentar darle tiempo a ese golem a que sobrepase esto y se ponga por delante de Probodelite, se siente lo Probodelite en el golem, pero vamos, no te va a dar tiempo, una pena. Y es lo que hay, nos tenemos nosotros por aquí la mujetera, la lápida, nos vamos a defender del golem perfectamente, de manera súper fácil. Y esa tontería de tirar el golem desde ahí atrás ha sido lo que le ha hecho perder la partida. Lo ha aguantado bien ahí al final, ha jugado bien. Y nada, y es lo que hay, lo único que la que os digo, ha cometido un error que parecerá una tontería, pero de aquí a aquí, o sea, antes había un tío que me ha tirado un golem por aquí, ha perdido la partida y este desde atrás. Yo digo que lo del golem es que, o sea, depende de cómo lo tires y de cómo lo juegues, el mínimo detallito o te da la partida de que le ganas en plan de que le ha metido una paliza de la hostia o pierdes. O sea, al final es una carta que cuesta 8, hay que saber jugar muy bien con ella y es muy fácil que se te líe la partida o que la ganes, o sea, pero bueno, es un riesgo esa carta. Pero bueno, nos tenemos nosotros por aquí la mujetera. De todas formas, ese tío, sobre todo, aparte del fallo ese, también le ha faltado tantear. Tú no le puedes mostrar a tu rival por dónde van a ir los tiros, cuál es tu win condition tan rápido. Y encima quemando hay una gota de Lisir, ¿sabes? Que ha quemado, ha jugado, la verdad, mal. Pero bueno, este tiene por ahí una bola de fuego, tiene también lo que sería ahí el verdugo. Así que, bueno, en el mundo, pues, como podéis ver, pillamos. Y vamos a ver qué tal. Nos traemos por aquí el ejército de esqueletos para contrarrestar ahí esa pandilla de duendes. Y bueno, de momento por lo que ha mostrado tiene bastantes counter. O sea, vamos a ver, vamos a tirar por aquí la lápida. Ya sabéis que el verdugo se suele ver con P.E.K.K.A. Por eso me voy a esperar un poquillo a ver qué me tira. Pero vamos, puede ser que tenga P.E.K.K.A. No nos anima de momento a tirármelo. Pero bueno, nos vamos a tirar por aquí lo por abajo del tío Baby Dragon. Y nos viene ahí con la Torre Infernal. Y nada, nos viene con Valquiria y Torre Infernal. Es imposible que nos gane. No os digo, o sea, vamos, nos viene con Valquiria y con verdugo. Es imposible que no gane. Ya digo que los hachas nunca hay que mezclarlos. Si te pillas la Valquiria, no te pillas el verdugo. Si te pillas, vamos,
no hay que ponerse nunca la Valkyrie de verdugo junto, vamos a ponerse una carta que te hace lo mismo. Y es una tontería. Así que nada, nos tenemos nosotros con la gran mujetera. Intenta a ver si nos quitamos ahí a ese verdugo. Pero vamos, sobre todo tiene muchas cartas defensivas. O sea, él se trata de defender y de ir metiendo por lo que está haciendo. Ir metiendo bola de fuego y duendes. Si puede meter algo de daño con una Valkyria o con lo que sea, pues bien. Pero vamos, él lo que va a intentar es defender. Y metiendo daño con ese barril de duendes. Y con lo que sería con esa bola de fuego. Pero bueno, en el mundo, pues partida bastante aburrida. O sea, vecino, o sea, es que la realidad. Va a ser un tío que tiene planteada la partida pues para jugarla en 80.000 minutos. Es una la típica partida de que se juega ahí al desgaste y bueno, vamos a ver qué tal. Me viene ahí con lo que será con ese verdugo. Nos tira ahí lo que sería dos dones en plan ahí para defender y es la que os digo. O sea, es que metíais un barril de dones para defender. Es que este tío ya digo que es el tío que juega en plan a empatar o juega a ganarte en 80 minutos. O sea, es una pasada, yo digo. Pero bueno, nos tenemos nosotros por aquí los barbos normales. Él me tira ahí la bola de fuego contra la mujetera para tocarme la torre. Y vamos a ver, me tira por ahí la flecha. O sea, hasta que no se ha cargado a la mujetera, no para. Vamos a tener nosotros por aquí los barbos de élite. Quitamos ahí la barquilla de en medio. Nos tira ahí el verdugo. Nos vamos a tirar bola de fuego. Vamos a ver si le tiramos por ahí también unas flechitas. A ver si más no daño. Y nada, yo no sé por qué el pidieron también se termina de cargar ese verdugo. La verdad, se pone ahí a disparar a la torre a la derecha, que a ver, no me preocupa, sinceramente, verdugo, porque queda muy poco de bien, nos ha venido bien que dispare también ese baby dragon ahí a la torre de la izquierda, pero no sé, va a tirar nosotros por ahí la flechita, y nos vamos a tirar ahora la bola de fuego y le vamos a ganar. Partida, como digo, complicada, porque es que el tío ha jugado a empatar, le va a poner por aquí que es un llorón, porque es la realidad, o sea, es que ha jugado a empatar, o sea, es que ha sido increíble, ya os digo que yo no lo entiendo. Pero vamos, ha jugado en plan allá a empatar como un loco. Pero bueno, nos llevamos la victoria y bastante bien jugado por mi parte. Pero vamos, llevamos una baraja, ya digo, súper defensiva. O sea, lo único que más o menos tenía planteado meterme daño es con ese barril de donde. Esto lo demás es un carta defensiva de tirar por aquí una torre infernal en el medio y dedicarme a tirar aquí Valkyria, verdugo, no sé qué, defenderme y luego meterte un contraataque con el barril de donde. Otro que me lleva por aquí, barril de duendes. Tenemos nosotros por aquí las flechas, así que nos lo podemos quitar perfectamente. Vamos a tirar por aquí los bravos normales. Y vamos a ver con qué nos acompaña ahí a ese barril de duendes. Viene ahí con una mujetera. Entonces nos vamos a tirar por aquí la bola de fuego. Vamos a meter algo de daño a la torre a la izquierda. La Valkyria, bien jugado, pues sobre todo me ha metido daño a la mujetera. Que es lo importante, sobre todo lo que más daño le iba a meter a la. Pero bueno, nos tira por ahí esa panilla de duendes. Vamos a encajar ahí un poquito el daño. Y a ver ahora si le tiramos y lo barbo de Elite y el Baby Dragon, a ver cómo reacciona ya lo que sería ese ataque, porque tampoco sabré decir la baraja que lleva. Yo digo que últimamente la gente se ve, a lo mejor mezcla se ve, o sea, a lo mejor, yo que sé, Zap Tronco, bola de fuego veneno y luego se ve Valkyria, bruja de esqueletos, pandilla de duendes y luego demás cartas. O sea, una buena condición tal. Pero no, sobre todo lo que se ve últimamente. Mucha bruja de esqueletos, mucha Valkyria, mucho veneno. Mucho tronco, o sea, bola de fuego. Y bueno, ya sea la vida. Vamos a tirar por aquí el ejército de esqueletillos. Este no viene con el mundo porque que nos acaba de mostrar por ahí de buen condición. Por eso a lo mejor también ha seleccionado esa mujetera. También. Pero bueno, el mundo nada. Espera ahí lo que será la torre de la izquierda. Y vamos a ver qué tal. Pero vamos, de mundo poco daño me va a hacer. O sea, no tiene nada en lo que sería en la mano para destruir a la lápida. Así que no sé muy bien cómo tiene planteado meterme esa montada purgo contra la torre. Pero bueno, vamos a tirar nosotros por ahí esa mujetera desde atrás. Y vamos a ver qué tal. De momento no sé, no viene ahí con ese verdugo. Y está claro que no nos vamos a tirar los bravos normales por delante de la mujetera. Pues no va a pillar tanto a los bravos normales, que no lo va a destrozar. Y le va a salir el verdugo gratis y luego no va a dar también a la mujetera. A lo mejor que vaya la mujetera sola y así le forzamos aquí esta defensa. Pero bueno, vamos a tirar por aquí la lápida. Aún así la mujetera ha metido un poquito de daño. Nada, no vamos a tirar por aquí esto. No vamos a tirar por aquí las flechas. Se ha quedado ahí el mago eléctrico a un filo de vida. La Valkyria igual y dando por saco. Así que a ver si las torres se los ventila. Y bastante bien jugado por mi parte. Nos tenemos por aquí los borbos de élite. Vamos a tirar ahí el baby dragon. A ver si los borbos de élite se adelantan ahí ese borbo normal y si se cargan ahí al verdugo. Nada, bien tirado esa Valkyria. Quitamos a el verdugo y va un bebida a un nivel máximo y han pasado la torre. Nos tira ahí el modo eléctrico.
no vuelve ahí a cambiar el este, nada, ya me he tirado por aquí el barril de onda, que pensaba que me lo he tirado contra la torre del rey, en plan de me rindo, pero veo que no. Le ha faltado, yo creo, el barril de onda, lo tenía que haber tirado contra la lápida. Yo creo que lo que he intentado hacer al final, y a lo mejor así me habría intentado a lo mejor meter más, a lo mejor habría conseguido meterme más montapulgos. Pero es que el problema que ha tenido es que no tenía solución para destruir la lápida, por lo tanto el montapulgos que era su win condition no me lo podía colar a la torre, eso ha sido un problema bastante grande para él. Pero bueno, vamos a ver qué tal si no da la siguiente partida, que es un fallo bastante grande, o es la que os digo, o sea, en mi caso llevo una lápida, pero vamos, si tengo un edificio, que es lo más normal, que hay mucha gente que juega con un edificio, sea el que sea, ya me contarás qué solución tiene este chaval para destruir un hipotético edificio. Y si tengo un edificio aquí, tu montapulgos se va a distraer constantemente, y es que no tenía solución en plan para destruir un edificio de nada, o sea, no tenía ni cohete ni nada. Pero bueno, este me quiere hacer aquí la guarra con el montapulgos, con hielo y no sé qué, me tira por aquí la bola de fuego, se ha animado, me ha intentado aquí destruir la torre en 2 segundos, no ha sido así, así que vamos a ver ahora cómo se defiende. Pero vamos, a gastar un elixir que flipas. Así que nada, vamos a ver, no tiene que tener mucho elixir para defender. Me tira ahí la Valquiria, que se cree que porque la Valquiria está chetada va a poder con todo, y así lo ha pasado. Nada, ha perdido, es que al final me ha tirado una bola de fuego y me ha tirado lo que sería un hielo, que se ha gastado y 8 de elixir más, otros 4 de montapulgos más lo que cueste los 2 días. Se ha gastado un montonazo de elixir en un ataque que tampoco creéis que para todo el elixir que se ha gastado, tampoco creéis que me ha hecho mucho daño. Nada, y ahora le hemos metido ahí un counter push que flipas. Pero bueno, nos tiramos nosotros por aquí la lápida, y el counter push pues es la que os digo, o sea, ha perdido la torre, y un poco más y pierde la torre del rey. Y ahora ya lo va a tener más complicado para meternos en montapulgos, porque él va con una defensa de elixir que flipa, o sea, ha tenido que gastar también elixir en defensa. Y cuando nos venga con el montapulgos, nosotros vamos a tener aquí varias cosas para defendernos. Pero bueno, nos tenemos que poner el montapulgos, nos quitamos ahí al montapulgos de en medio, y ya no tiene ni la bola de fuego, ni hielo, ni nada de esto. Tiene ahí un cañón, y esto es como un en plan, te tiro un montapulgos y luego todo lo demás lo voy a gastar en defender, para que no me termine de reventar la partida, que no quiero perder 3-0, ¿no? Básicamente, y nada, vamos a tirar por aquí la mosquetera. Se queda por detrás esa mosquetera de los barbos de élite. Así que nada, a un filo de vida, pero bueno, me ha metido bastante daño. Al final va a ser la que se cargue la torre ya solita. Y si no, pues nada, le tiramos por aquí una bola de fuego y pierde por ahí lo que será la torre del rey. Nada, bien jugado por nuestra parte, la verdad. Muy bien jugado. Le llevamos ahí lo que será la victoria. Nada, muy mal jugado por su parte. Sobre todo se ha emocionado mucho ahí al principio, teniendo un montonazo de cartas. Y a partir de ahí me ha dejado muy fácil meterle contraataque. Pero bueno, poco a poco. Así que nada, vamos a ver este chaval con que nos juega. Pero bueno, vamos a tirar por aquí un ejército de esqueletillo. No viene con una bandida, así que veremos a ver con qué nos viene. Se ha tirado por aquí lo que sería la lápida. No viene ahí con el SAP. La bandida de mundo se entretiene ahí con los esqueletillos. Y nada, y Carlitos MTA1, un saludillo. Y nada, no viene con el mago de hielo, nos tenemos por aquí lo por de élite. Y vamos a ver, nos quitamos ahí el mago de hielo y nos vamos a quitar ahí, bueno, los barbos normales van a destruir a los barbos de élite, más luego tienen un birro ahí. Así que nada, el mundo se ha defendido bien de ese barbo de élite. Yo digo que al final, si os queréis defender de una manera, digamos, óptima de unos barbos de élite, tienen unos barbos normales. O sea, te vas a defender más o menos fácil de ellos. Y encima, como os digo, vais a ganar uno de elixir. O sea, ya veis que este nos ha hecho esa técnica y es lo que hay. Así que nada, ¿no? Vamos a tirar por aquí una bola de fuego. Nos quitamos ese mago de hielo, porque si no se va a quedar donde hay por saco. Y no va a ralentizar bastante el ataque de los porros normales. Pero vamos, también por aquí unos esqueletillos. Los porros normales impactan ahí a la torre. La terminamos destruyendo. Y nada, y bastante bien. Yo no puedo subir a arena 12. Pues hombre, es que yo lo de las arenas es que vosotros las juntáis, yo es que nunca sé en qué arena estoy, la verdad. O sea, no sé si esto es arena 12 o no es arena 12, la verdad, pues es que mucha gente dice, guau, es que lleva jugando no sé cuánto a Clash Royale y no sabe lo que es una arena 10 o lo que es una arena 5 o es una arena 7. Ya sabes que han ido cambiando, o sea, a mí esto antes no era la arena esto no era la arena legendaria, la que se llamaba, la que se llama ahora Arena Montapulgos era la arena legendaria. Entonces, pues bueno, como las van cambiando, y lo que es ahora una arena 12, a lo mejor luego es una arena 13, porque meten una ahí entre medias, pues bueno, tampoco me molesta, o sea que, no sé. Pero vamos, si no puedes subir a una arena 12, pues es la que te digo.
coges, pone YouTube, cómo subir a una arena 12 y te pones no sé cuántas, a mil millones de barajas, no sé cuántos vídeos que seguro que hay grabados de cómo subir a una arena 12. O sea, esto no es complicado. O sea, ya os digo, esto me creo que es una arena 12, ¿no? Sí, vale, es una arena 12, pues mira, pues te sirve mi baraja, por ejemplo. Así que nada, nos llevamos ahí lo que será una victoria. Y nada, sw2.sv, muchas gracias por darme el botón de seguir. Dame un segundillo que beba agua. Y me imagino que ahí lo último que quiero decir es que si que está una arena 12, que si gano, que va a subir una arena 12, ¿no? Porque me imagino que lo que has querido expresar con ese último comentario. Estaba en arena legendaria. Vamos, he subido de arena 12 un montonazo de veces. O sea que en ese sentido tampoco es como, ¡buah! ¿Sabes? Daros cuenta que ellos están combatientes de bronce, están combatientes de plata y lo único que no he llegado nunca a combatientes de oro, que sería lo único que a lo mejor si subiéramos diría, madre mía, que no he estado nunca. Pero vamos, que ya os digo que no es que lo vayamos a celebrar, ¿sabes? Subo todos los días de arena legendaria, arena de bronce, de combatiente de bronce, y luego lo más seguro es que lleguemos hoy hasta combatiente de plata. O sea, que en ese sentido no es una cosa que tal. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos destruir ahí la torre de la izquierda. Él nos tira ahí una torre de la, pues nada. Nos tira una torre de la, que es la que os digo siempre, para defenderse de la nada, pues... Nosotros le metemos ahí un bolazo de fuego y ya está. Le hacemos ahí daño ahí a la torre de la izquierda y nos lo vamos a tomar con paciencia. Vamos a salir de atrás con tranquilidad y vamos a ver. Yo digo que el montapolvo se suele jugar bastante con torretela. Ahora mismo no se suele ver mucha ballesta, o sea que prácticamente si te sueltan una torretela, prácticamente sabes casi 100% que lo va a llevar el montapolvo, porque se ven muy pocas ballestas. Y de decir, ¿por qué se ve muy poca ballesta? Porque al final es una carta que es la que os digo siempre. Por sistema y tal, vas a por una torre. O sea, es que al final es... Son las típicas cartas como un mortero y tal, que bueno, que yo a mí no me molan esa baraja de ir a una sola torre, de tener que marcarte una defensa perfecta. A mí no me gusta. Pero bueno, es lo que hay. De momento ya veis que se ha llevado bastante daño lo que será este chaval. A la torre de la izquierda y vamos a ver. Y va a seguir tirando por ahí lo que sería la maldita torre Tesla. Y va a seguir ciclando montapurcos y montapurcos y montapurcos. Y vamos a ver qué tal. Tiene varios juntes y tal, o sea que es complicado, ¿eh? Porque tienes esa pala de geletillos. Tiene también ahí la Valkyria, que nos va a dar un montonazo de por saco. Y si cicla lo que sería en plan montapurcos tan constantemente, vamos a tener un problema. Ya veis que nos está metiendo bastante daño. Y vamos a ver qué tal. Ahora en vez de tirar la bola de fuego, vamos a ir en plan a intentar destruir la torre Tesla. Y después de la torre Tesla, intentar ir a lo que sería por su torre de la izquierda. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ya veis que él tiene un ciclado súper rápido. Luego con el tema del veneno, este por ejemplo es lo que le pasaba al anterior, que no tenía el veneno, entonces no podemos acumular cartas. Si no acumulamos cartas, no podemos sobrepasar y destruir esa torre Tesla. Si no destruimos esa torre Tesla, no podemos acceder a la torre de la izquierda. O sea que de momento ahora tenemos un problema. Pero podemos hacer la técnica del tapón y es como en plan, si tú no me dejas pasar, tú tampoco vas a pasar por aquí. O sea, básicamente. Así que nada, nos vamos a tirar por aquí los barbos de élite. Porque sé que me va a tirar ese veneno. A ver cómo te paras ahora esos barbos de élite. Me tiras por ahí lo que será la Valquiria. La mosquetera queda liberada. Le va a meter ahí un montón de cuestiones ahí a la torre. Ya ves que no deja de la torre. Nada, le hemos destruido. Digo, nos va a dejar la torre a un bolazo de fuego. Pero ya está. Vamos a poner por aquí que llore un ratito. Y ya está, le hemos conseguido ganar la partida, que seguiría que nos estaba empatando, tal, que nos podía ganar y pum, en el último momento, pues me he dado cuenta del detallito este de decir, bueno, pues tienes que dividir tu defensa, si divide la defensa, pues algo saldrá. No me esperaba que se quedara esa mujetera descolgada, me esperaba mejor que me metiera un golem de hielo, un espíritu de hielo o algo y me distraía la mujetera, pero bueno, ha sido un fallo, él no lo ha pensado, igual que yo no lo he pensado y ya está. Y al final la mujetera se ha quedado ahí metiendo daño a la torre y ya está. Ha sido una aliada, pero bueno, sobre todo la pasa porque ha tirado a la torre de la también ahí a voleo. O sea, yo digo que al final, sobre todo buenos venenos que nos han metido, pues nosotros tenemos que acumular las cartas. Pero vamos, cuando empieza a dividir mi ataque, pues él ha tenido que empezar a dividir su defensa y ahí hemos abierto un poquillo más el hueco. Tiene ahí lo que sería un cohete.
que se metiera ese cohete contra la mujetera, pues no tienes ahora contra los probodrites. Así que a ver cómo se defiende, pero vamos. Si montes ese cohete contra la mujetera, normalmente suele salir bastante rentable. Tiene ahí lo que sería un tornado, tiene mega esbirro, mago de hielo, golem de hielo. No tengo ni idea de con qué nos puede venir este hombre. No digo, ni idea. Pero bueno, imagino que el tornado lo llevará. No viene aquí con un montaburgo, pero vamos, viene con un montaburgo. Es en plan, me lo pongo por ponérmelo, ¿sabes? Porque no tiene nada en la baraja que se vea que se puede llevar con el... bueno, tiene el tronco, tiene golem de hielo y tal. Que tiene ahí un mini ciclado rápido. Pero vamos, que no sé. No digo que no es lo típico que digas, ves esas cartas y se monta porco, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Nos traemos para aquí el ejército de esqueletillos. Vamos a ver, poco a poco. Sobre todo hay que tener mucho cuidado pues, con el tema del cohete. De no acumular cartas, pues nos pueden meter ahí un buen ostión. Así que nada, nos vamos a tirar nosotros por aquí la mujetera. Él ya sabe, bueno, tiene por aquí la lápida. Él ya sabe que me va a intentar colar ahí un cohete contra la mujetera. A lo mejor se lo guarda ahora, porque a lo mejor me lo va a tirar contra la probodélite. Pero vamos, que ya veremos. En el momento el único daño que me ha hecho es con el cohete. O sea, que no sabría yo qué deciros. Si es buena idea eso de a lo mejor intentar guardárselo y echarlo contra la probodélite. Pero bueno, poco a poco. Nos tira por ahí el mago de hielo. Nos tira golem de hielo, o sea que... que bueno. Se ha tenido que gastar en mago de hielo, golem de hielo y tornado. Y ahora la lápida tasa tengo que gastar un montón, es una cosa que simplemente con un cohete habrá resuelto. Pues muy mal juego por su parte. Vamos a tirar nosotros de la mujetera. Nos vamos a tirar también la mujete de los probos normales separados, pues si acaso voy a irse a animar y me tirar en plan el cohete contra la mujetera y el probodélite y tal. Pero bueno, vamos a tirar. Vamos a ir contra la mujetera y los probos normales. En vez de contra los probodélite. Pero bueno, activa de la torre al rey. Y nada, y bien jugado por su parte, porque al final eso, pues ya digo, de cara a la próloga le va a venir bien. Pero bueno, vamos a tirar nosotros por ahí la mujetera, los probos normales. Y el cohete, que es lo que le podía estar dando más ventaja, no lo está jugando. O sea, es que al final se está defendiendo con otras cosas que a mi modo de ver se está complicando bastante la vida. Pues teniendo ahí un cohete, ahora por fin tira un cohete, que nos ha tirado un cohete ahí, que nos ha hecho polvo. Pero vamos, primer cohete que ha jugado bien. O sea, es que mirar ahora la que nos ha liado. Pero bueno, vamos a tirar por aquí los probos de élite. Aún así hay que tirar un cohete a seca, no hay que tirar tornado con cohete. O sea, yo en mi opinión ya te está gastando 9 de elixir. O sea, yo en mi opinión tiraba el cohete y lo que pillara bien y lo que no, pues nada. O sea, lo tiraba a lo mejor contra los probos de élite. Si pilla a lo mejor en plan un baby dragon o pillo en plan algo aparte de esos probos de élite, bien. Si no, pues hacer un intercambio de 6x6. Y ya está. O sea, yo creo que él se está complicando la vida. Nosotros ya pues le podemos destruir la torre prácticamente a bolas de fuego y tal. Metido por aquí el cohete, pues nosotros nos vamos a tirar por aquí la flechita y le conseguimos ganar. Vamos a poner por aquí que llore un ratito. Luego ya se ha animado, nos ha empezado a tirar cohete, pero si se lo hubiera hecho de primera, pues a lo mejor habría salido mejor la partida. Sinceramente, es que yo la gente al final se quieren complicar la vida de una manera increíble. Es como si yo voy con un ejército de esqueletillo y tú tienes un zap. Pues para qué me vas a intentar, yo que sé, defender con un espíritu de hielo o tal. O sea, no sé, tío, tienes un counter en la mano, pues pum, coges y lo utilizas, ya está, te quita de movida. Ves que yo vengo con los probodélites y que tú tienes un cohete. Pues coges, cohete contra los probodélites. Y luego ya vas viendo cómo te defiendes de los demás. No dices, venga, voy a defender con un mago de hielo, con un golem de hielo para ahorrarme uno de elixir. Sabes, que es, por ejemplo, una de las cosas que he intentado. Es complicarse la vida de una manera súper absurda, ¿sabes? Pero bueno. Es lo que hay. De momento este ya veis que tiene pinta de ser un chocero, porque de momento no viene con el horno y con esto, que esto ya es sinónimo de soy un chocero, ¿sabes? Porque el horno todavía hay otras barajas y tal, pero esto es soy un chocero y es lo que hay. Así que nada, tiene también un mago de fuego, o sea que la bola de fuego, si la utilizamos contra el horno, pues no la tenemos contra el mago de fuego. Vamos a tener un problema, no creo que sea tan tonto de tirarme por ahí lo que sería en plan la choza. O sea, en plan ahí en el medio. Pero puede ser, ¿eh? O sea, si nos tira la choza ahí en el medio, vamos a tener un problema. Ya os digo, pues no vamos a poder acceder por tierra a atacarle y nos viene con un gigante. Uf. A ver, vamos a intentarlo. Tiene una mezcla de baraja con gigante y chozas. No sé, vamos a esperarnos un poquillo a ver dónde nos tira la siguiente choza. Si nos la tiraba junta, pues le tiramos la bola de fuego contra las dos chozas. Que lo dudo mucho, yo creo que no va a tirar la otra por ahí.
a tener nosotros por ahí la mosquetera. O por lo menos es lo típico, ¿no? Porque el rollo es acumular cartas para atacar a una torre. O sea, que lo más seguro es que no venga por ahí. No se ataque por aquí. Puede ser. Pero bueno, de todas formas ahora, mira, por ejemplo, pillamos con la bola de fuego ahí al mago. Pillamos en plan ahí un poquillo de torre. Hemos pillado también un poquillo de horno ahí. Y nada, nos tira ahí el tornado, que mira la tontería. O sea, al final, pues intentar pillarme ese barbo normal. A ver si activaba la torre del rey, que no la ha tirado por el medio. No me has pillado la mosquetera, que es lo que realmente era más preocupante. Porque el barbo ese normal que quería utilizar para activar la torre del rey, me imagino. Porque vamos, a lo mejor me ha querido llevar todas las cartas aquí que disparar a las dos torres. Pero vamos, muy mal jugado. O sea, ha dejado ahí a esa mosquetera que se defenderá sola. Vamos, que le metieron un ataque y que se defendiera sola, que se defendiera sola la torre. No he tirado las mejores flechas de mi vida ahora mismo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a por ahí la mosquetera. Yo vine con ese mago, que muy bien. Yo te tiro los bravos normales por el otro lado y tú me vienes con el mago por aquí. No sé cómo te defiendes de los bravos normales. Con uno no, la verdad que está bien. Porque con los espíritus de fuego están últimamente tan chetados. La verdad, pues está bien. Pero bueno, voy a perder ahí lo que sería la torre de la izquierda. Y muy mal jugado, si es que es un chocero de estos asquerosos, ¿sabes? Que vamos, es que es increíble. Pero bueno, ya sabes cómo es la gente. O sea, se pone unos mazos que no vea. O por lo menos el oporobo de élite, yo creo que da más espectáculo. Luego te puede parecer más guarro, menos guarro o tal. Pero vamos, yo creo que nadie, o sea, es que yo creo que hasta los propios choceros no les gusta jugar con chosa, porque es muy aburrido. Ya os digo, o sea, súper, súper aburrido. Pero bueno, lo que hay. Le conseguimos ganar. Y nada, nos llevamos ahí otra victoria. Vamos a dar una por aquí cartitas. Y vamos a ver qué tal se nos da la siguiente. Esperamos. Ya os digo que lo de las chesas es que es súper aburrido. O sea, pues todavía llevas a mejor algo este chetadísimo tal. Que diga, guau, qué guarro o lo que sea. Pues bueno, pero no, qué queréis que os diga. Pero bueno, vamos a poner nosotros por aquí la lápida. Y nada, él nos viene con lo que será con ese gigante. Vamos a tirar nosotros por aquí, nada, que podamos la mujer tirar por aquí por atrás. Y vamos a ver con qué acompaña ese gigante. Que a lo mejor lleva algo en la parte de atrás del gigante. O sea, a lo mejor una bruja de esqueletos, un mago. De momento no viene con la valquiria y con un caballo por ahí. Va a tirar nosotros por aquí lo probodrite. Esto es como un empate. Va a meter un ataque por dos torres, ¿no? Que alguno cuela seguro, ¿no? Básicamente. Ese procedimiento que ha utilizado este tío en ataque. A ver ahora cómo te defienden. Pues acá está todo el elixir en ataque. Y ahora tiene ahí el ejército de esqueletillo, que le ha salvado el culo de manera monumental, ya os digo. O sea, y aún así yo creo que le destruimos la torre, porque la mujer de momento un montón hace daño. Y sí, lo vamos a conseguir destruir la torre. Como murciélago no hace falta que le echemos nada, no vamos a esperar a que lo destruya la torre, pues se enfilen ahí a destruir la torre y ya está. Vamos a ir por aquí la lápida. Y nada, y bien jugado por mi parte de momento. A ver si nos podemos tirar por aquí la mujer de la por la parte de atrás. Y no viene con la bruja de esqueletos, que más o menos me esperaba que la tuviera, porque cuando juegas con un gigante o llevas mago, llevas bruja. O sea, más o menos casi el 99% de las ocasiones. Ser que sea de esos raros que llevan bruja nocturna y tal. No, normalmente suele llevar en plan valquiria. Digo, suele llevar bruja. Nos quiero poner la valquiria. También se suele ver ahora la valquiria, porque está bastante chetada. Y a lo mejor un gigante con un globo o tal, pero vamos. Sobre todo se suele ver con bruja. Aquí vuelve a perder el ejército de esqueletillos. Va a perder ahí la torre de la izquierda. Tenemos por aquí la lápida. Trae la torre del rey. Va a recibir un montón de daño y nos ponen por aquí que estoy a llorar. Vamos, sobre todo este lo que le ha faltado es que al final yo los gigantes se me dan muy bien. Al final, no sé, o sea, es que es muy complicado que me ganen con gigante, porque es una carta, una win condition que lleva desde el comienzo de Clash Royale. Prácticamente, o sea que ya estoy muy acostumbrado a defenderme de gigantes. No os digo, de golem y todo eso, porque el sistema este de hecho un tanque por delante y hecho carta de disparo por detrás, pues lleva ya milenios en Clash Royale. O sea que tampoco tiene mérito. Vamos a tirar por aquí los probos normales. Vamos a ver si nos quitamos a ese fantasma real del medio. Pierde por ahí el fantasma real, nos tiramos por aquí los probos de élite. Él no viene con lo que será con la bruja de esqueleto. Y vamos a ver. Yo creo que ese probo de élite no nos tiene que haber tirado. Nos cargamos ahí al P.K. por lo menos. Y nada, metemos ahí un pelín de daño. A ver esas arqueras si nos lo quitamos, que nos ahorraríamos 3 de elixir. Pero veo que no, ¿no? Veo que no vamos a tener esa suerte. Nos tiramos por aquí
esta bola de fuego, nos tiramos con el esqueletillo. Si dices, ¿para qué te has tirado la bola de fuego? Porque esperaba que no me tirara un minero y que podíamos destruir la torre. Vamos, que podíamos destruir la bruja con la torre. Pero ahí no lo hemos jugado bien. Bueno, ya habéis visto que nos han metido un montón de daño. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Nada, yo es que lo flipo. La bruja de esqueleto, desde luego, a mí me parece una pasada que la cheten. Sinceramente, pero bueno, es lo que hay. Vamos a tener nosotros por ahí la mujetera. Vamos a ver, el mundo la mujetera no mete ahí bastante daño ahí a la lápida. Poco a poco nos vamos a tirar por ahí los barbos normales, a ver si nos quitamos ahí a la mujetera de en medio. Nos tiramos por aquí, bueno, vamos a esperar. A ver cómo lo hacemos. Sobre todo la bruja de esqueleto es que es una chetada. O sea, es que, vamos, se carga ya los barbos normales, que ya ves que da gusto. Así que nada, vamos a ver qué tal. Sobre todo lo que le está viniendo muy bien. Está defendiendo muy bien con esa bruja de esqueleto y está sacando mucha rentabilidad ahí a la defensa. Se está metiendo ahí en plan ataques. Es que encima no tiene que cambiar ni sistema ni nada, porque está viniendo muy bien. O sea, en ese sentido, ahora como está lleno la partida. Así que nada, yo no le puedo hacer daño y él no me para de meter daño. O sea, le está viniendo muy bien la partida de mundo. Vamos a entrar por ahí la bola de fuego, nos quitamos ahí la mujetera y vamos a ver qué tal. Pero no me está gustando para nada como se viene la partida. Nos traemos por el ejército del geletillo, nos vamos a quitar ahí al minero. Se queda aquí cada vez, o sea, hay más daño y menos vida que tiene la torre. Y vamos a ver, nos tiramos por ahí un zap que nos va a destrozar, nos tiramos por aquí los probos normales. Y es la que os digo, nos vamos a tirar por aquí las flechas para quitarnos esas arqueras. Él me tirará por ahí una bruja. Y yo qué sé, qué hacer. Tira por aquí los probos de élite, nos vamos a tirar una bola de fuego por aquí. Ese probo de élite, quítate a ella el mini peca. No van allá a torre ni de coña, ¿no? Tampoco llegan allá a cargarse a la puñetera bruja. Que es que la bruja no me está dando un porzaco increíble. Ya nos cargaremos a esta y enseguida hay otra. ¿Sabes? Es que, ¿sabes? Es la leche. Ay, nos está amargando la vida con la puñetera bruja, que está chetadísima y es que no hay manera. Lo digo, es que no pasa nada, o sea, no pasa nada. Por ahí se pone la bruja por ahí, se pone a disparar y no entra nada a la torre ni de coña. Y luego él, con que me meta un poco de daño con el minero, ahora el minero le ha salido por culo de dar ahí a la torre y no dar a la mujetera. O sea, que ahí más o menos sí que se le mete al juego, pues debería haber dado a la mujetera en vez de a la torre, pero vamos, él va sumando ahí daño poco a poco. Otra bruja, que es que es imposible entrar. Es que ahora mismo con esa bruja es que es imposible. Van a meter ahí un poco de daño, nos quitamos ahí a la bruja por fin. Y no sé por qué él me tira el minero aquí en vez de aquí y va a perder la partida. Pero joder, o sea, es que la bruja es una chetadura, tío. O sea, es que es increíble, se marca una defensa a la gente. Y es que estira, es que tampoco llegas y dices, bueno, es que tienes que tener una colocación de cartas ahí que tal, no sé qué. No, no, tira a la bruja, pum, para adelante y te marca una defensa ahí, que sacas una rentabilidad que no veas. O sea, al final ahí, yo qué sé, ha tirado el minero ahí en defensa en vez de tirarlo contra la torre. Y bueno, ha hecho una serie de cosas a lo mejor que ha sido un poco fallo. Pero bueno, nos tiramos por aquí los barbos normales, va a perder lo que sería ahí ese ariete. Nos quitamos ahí los barbos normales, nos tiramos los barbos de élite. Y vamos a ver si nos quitamos ahí el fantasma real. Quitamos ahí el fantasma real del medio. Uno de los barbos de élite se queda ahí impactando a la torre, que eso nos va a dar la vida. Vaya, pues no la llevo a tirar bien del todo. Pero bueno, nos tenemos por aquí la mujetera. Tenemos aquí el baby dragon. Pierda ahí el mega caballero. Y pierda ahí ese mega caballero. Y el dragón infernal lo va a perder también. Pues nada, y pierda ahí el dragón infernal. Y me decís por ahí es un saludillo. Que qué tal estoy. Un saludillo ahí a este TX. Un saludillo para ti, ¿qué tal? Pues bueno, pues bien. Y nada, no vamos a ponernos por aquí. Bueno, vamos a esperar un poquillo. Se me hago eléctrico que se lo cargue la torre. Y ya está. Nos quitamos a ese modo eléctrico de medio. Que nos viene con el leñador. Nos tiramos para aquí los borbos normales. Nos quitamos así el leñador. Y luego nada, a ver si nos tira ahí ese mega caballero. Junta los borbos normales. Que tiene pinta, pues está reservando ahí bastante difícil. Así que tiene pinta que nos tira el mega caballero con todos los borbos normales. Si no, pues le impactan a la torre del rey y, ¿sabes? Te pillas ahí un montón de hacer daño a la torre del rey, ¿sabes? Yo no sé, o sea, has tenido los borbos normales que te has tirado desde aquí hasta aquí para que te defendiera de alguna manera. O sea, es que es espectacular. La verdad.
O sea, es que mirad el año que se ha llevado ahí, simplemente pues no le ha dado la gana de tirar ninguna carta contra los poros normales. O sea, ha sido espectacular, sinceramente. Pero bueno, nos ha quedado por aquí la bola de fuego. Vamos a ir al mago de hielo. El dragón infernal también se ve afectado. Pierda ahí el dragón infernal. Vamos a tirar por ahí los poros normales. El ariete, estaba claro que por aquí no pasaba ni de coña. Y ahora nos tira el mega caballero. Si tiene el elixir, que pasa que no, pues se me tira un tronco. Eso es sinónimo de tengo una mierda de elixir y no tengo manera de defenderme de esto. Ya está, ya pilla. Nada, es la que os digo, o sea, se ha dejado ahí llevarse un montón de daño con unos barbos normales. Sinceramente, que le ha dado, que no le ha dado la gana de defenderse. Y luego la que os digo. Y vamos, y luego el mega caballero, que es con lo que más o menos se puede defender de un montón de cosas, le ha dado por no utilizarlo. Y ya está. Y al final ha pillado. O sea, es que tampoco hay más. O sea, es que le ha dado por no utilizar una determinada serie de cartas. O sea, es que yo no lo entiendo. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué tal. Pero esas son cosas que le da a la gente. Ha habido uno, por ejemplo, en hace unas cuantas partes que le ha dado por no utilizar el cohete. Yo lo comprendo. Ves que tienes una carta que te va muy bien contra... Que yo no lo entiendo. Pero bueno, es lo que hay. Otro que no viene con la bruja. Y otro que ya os digo, que nos va a amargar la vida. Otro que nos va a amargar la vida. Así que nada. Vamos a ver cómo la hacemos. Porque bruja de nivel 7, casi bruja de nivel máximo. Vamos a ver qué tal. A ver cómo la juega, que eso también es importante. Pero bueno, vemos que tiene también una parte de la bola de fuego. Le mete de monta y daño, va a perder la bruja. Y tiene un esqueleto bombardero. Pues esto tiene una pinta de que nos va a costar atacarle un huevo. Pero que flipas. Es el esqueleto bombardero. Que se carga ahí unos borbos normales al máximo. En plan de gratis. Pero bueno. Así que nada, poco a poco. Y vamos a ver qué tal. Pero bueno, me pone por ahí Carlitos MTA1 volví. Pues hijo, ni nos habíamos enterado de que te había sido. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, nos tenemos para aquí el ejército de esqueletillos. Y vamos a ver qué tal. Nos tenemos para ahí el ejército de esqueletillos por la parte de la izquierda. Y vamos a ver. Vamos a tirar por aquí los borrados de elite y el Blue Dragon. Me voy a tirar la bruja por el otro lado. Oye, y es que me tira eso, ¿dónde? O sea, es que va a ser muy complicado hacerle daño. Pero muy, 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 muy complicado. He tirado por aquí los barbos normales. Sobre todo hay que intentar quitarle ahí a lo que sería la bruja. Vamos a quitar ahí lo que sería el príncipe oscuro. Nos traemos por ahí la lápida. Y esto, madre mía, tío. Es que entre... Si no tiene la bruja, tiene el bombardero. Si no tiene el príncipe oscuro, también da un macha que flipa, ya no viene con el golem. Encima nos tenemos que defender. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a tirar por aquí la mosquetera, pero vamos, esto pues es complicado, no lo voy a negar. O sea, ahora mismo vamos a ver cómo lo hacemos. Nos tiramos por aquí el Baby Dragon, hay que intentar rotar las cartas lo antes posible. Voy a intentar tirarla ahí unos bromos normales. Pero bueno, vamos a tirar por aquí la bola de fuego, que vamos a hacer la que nos ha hecho él a nosotros. Pero contra él. He tirado por aquí los bromos normales. Él me ha pillado aquí una bola de fuego que me ha hecho un destrozo. Pues yo le he hecho lo mismo. Vamos a tirar por aquí la lápida. Y vamos a ver qué tal. Pero bueno, poco a poco. Mira que podamos. Nos tiramos por aquí la mujer tirada por detrás. No viene ahí con ese gole. Nos tiramos por aquí el Baby Dragon. Otra bolita de fuego nos vamos a tirar por aquí. Vamos a ver qué tal. Lo mundo. Pues mira, nos quitamos ahí a la bruja lo que le queda. A tirar también por ahí y nos quitamos también el bombardero y no está mal. Vamos a ver. Nosotros no salimos ahí a atacar, pero estamos ganando ahí defensa del elixir. Ya conseguimos salir ahí a atacar. Vamos a coger aquí la lápida. Él nos vuelve a parar con esa defensa perfecta que tiene de pandilla de duende más bruja de esqueletos. Ahora mismo no hay manera de que le hagamos daño con esa defensa que él tiene. No hay manera. Ya os digo, así que nada, vamos a ver si vamos causando una diferencia de elixir. Que lo único, ahora ya no me ha podido tirar el golem, si os fijáis. Y ahora me lo tira, ¿sabes? Por abrir la boca. Vamos a esperar. Me tira una bruja, digo, a lo mejor me tira el esqueletillo bombardero y le podemos destruir con la bola de fuego. Pero no, visto lo visto, nada. Y él me tira ahí una bola de fuego. De manera de... Ni él tiene manera de hacerme daño a mí, ni yo tengo manera de hacerle daño a él. Básicamente, nos tiramos por aquí la mosquetera, nos tiramos un Baby Dragon, tenemos ahí la bola de fuego, voy a quitar ahí a los esqueletos y al bombardero, pero vamos a ver qué tal. Bueno, viene ahí con la bruja de esqueleto, pero bueno, vamos a tirar por aquí los borbos de élite,
y yo que sé, suena la flauta y hacemos daño. Yo no sé por qué me ha tirado la panilla de un por ahí, se ha puesto como nervioso y mira el daño que le estamos metiendo. No sé si va a ser suficiente para ganar. Y no va a ser suficiente. Lo vamos a tirar por aquí la mosquetera. Y lo que vamos a ir haciendo es básicamente tirarle bolas de fuego ahí. A la parte de la izquierda. Y con eso lo vamos a intentar ganar. Mira por aquí. Bueno, vamos a esperar un poquillo. Bueno, viene aquí con bastantes cosillas. Pero vamos, hay que intentar tirarle por ahí una bola de fuego, lo que sea. Vamos a tirar por aquí lo que será la lápida. Me está metiendo, tío, esa bola de fuego. Nada, nos va a reventar. Nos va a reventar. Me la he querido jugar ahí, pero me va a reventar la torre. Era imposible que atacara. O sea, es que la realidad es que él tenía mucha manera de defenderse. Así que nada, Carlitos MTA1, muchas gracias por darme el botón de seguir. Muchas gracias por irte del streaming. La verdad, que eso también ya sabes que se agradece mucho. Y nada, es lo que hay, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Lo que será la siguiente partida. Pero hostias, está, la verdad que... Es que la bruja de esqueleto, ya digo que está chetadísima. Es que mete mucho daño y tiene mucha vida. Es que o tienes un cohete o es que no hay manera. Está... No hay manera. Vamos a tirar por aquí las flechas. Y nada, otro que no viene con el montaburgo con hielo, que según parece se habrá puesto de moda. A ver, vamos a tirar nosotros por aquí. La hemos que tirar por la parte de atrás. Y nada, y nada que podamos, a ver si nos tiramos unos bolos normales por la parte de delante de la mosquetera. Pero vamos, está de momento la cosa chunga. Tira nosotros por aquí la mosquetera. Nos viene con el mago, nos tiramos por aquí una bola de fuego. Quitamos ahí al mago de en medio. Nos viene con los esqueletillos, nos tiramos por aquí la lápida. Y vamos a ver qué tal. Quitamos ahí esos esqueletos de en medio. Water. Pues nada, poco a poco. A ver. De mundo. A ver cómo le hacemos para hacerle daño. También hay con el mago de eléctrico. Ya sabes que los magos, la magia hay que juntarla. Pero bueno, luego la gente. Ahora están haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, la horda de pirros y los espirrillos que nunca se han juntado de toda la vida, ahora lo juntan. El mago eléctrico con el mago de fuego nunca se han juntado. Ahora se junta, o sea, el tema de la Valquiria y el Mega de Pirro, que nunca se han juntado, ahora se juntan, es algo bueno. Es la nueva moda, hacer lo contrario a lo preestablecido. Pero bueno, lo que hay. Ustedes ya veis que la ha salido con un puñetero culo. Porque entre otras cosas ha perdido la torre a la izquierda, ha perdido la torre de la derecha. Ahora mismo en un minuto, vamos, en 30 segundos. Ha perdido las dos torres y mira el daño que le está metiendo estos esqueletos. Que parece que no, pero se ha centrado la torre del rey. En el Baby Dragon y vamos, si los esqueletillos esos que pasa que no, que son super enanos, que no hacen mucho daño, pues la han destrozado. Pero bueno, poco a poco. Ya a ver en la que podamos, si le metemos por aquí un bolazo de fuego, que por esto no puedes juntar entre otras cosas los magos, pues te hacen así pum, y ya está, y te revientan ahí ya tanto al mago eléctrico como al mago de fuego. Es uno de los problemas cuando junta la magia. Y luego encima apelotona las cartas también. O sea, llevas esas dos cartas y encima las utilizas a la vez. O sea, y encima tan juntas, ¿sabes? Pero bueno, lo que hay. Pierda ahí lo que será la partida. Y vamos, esta partida mucho más fácil con respecto a la anterior. Que no se hemos llevado una derrota, pero bueno, es lo que hay. Alguna vez también tenemos que perder. Ya os digo. Pero bueno, vamos a ponernos los para aquí la lápida. Sobre todo ya digo que no nos jueguen con bruja. O sea, que ahora mismo sería lo que más daño nos hace. Pero bueno, otro que nos viene con la pandilla de duendes, nos viene también con el globo, nos tenemos por aquí la mosquetera, murcelaguitos que nos vienen por aquí, nos tiran aquí la flecha, pues no creo que se queden detrás del globo dando por saco. Nada, nos ha venido ahí en plan a tope, nos hemos defendido muy bien de su ataque y vamos a ver él cómo se defiende del nuestro. Pero vamos a empezar muy a tope, nos tiene una bola de fuego, o sea que de momento se ha defendido perfecto. Eso me la voy a liar una vez, luego ya no voy a hacer tan tonto de tirar la siguiente vez los paros normales para cubrir a una mosquetera y que me la líe de semejante manera. Así que nada, pero bueno, poco a poco. Este se llama Robin Hood, que me acabo de dar cuenta ahora. Y vamos a ver qué tal. Pero bueno, vamos a poner nosotros por aquí el ejército de esqueletillos. Vamos a poner nosotros por aquí la lápida. Y una vez podamos, a ver si nos tiramos por ahí la mosquetera. Pero bueno, nos tiramos por ahí las flechas que nos ha hecho nuestros allá los esqueletillos. Vamos nosotros por aquí la mosquetera. Nos tiramos por aquí el Baby Dragon. Me viene con el leñador. No viene nada que podamos ir, nos tiramos un tranquilo por unos normales.
Ah, me vino uno que lo vaya en plan a tope contra la torre a la derecha, pero bueno, nosotros nos tiramos por ahí los borbos normales. Que soy mongolo, diré de verdad, sí, no me he dado cuenta de que él tenía la bola de fuego. Y hemos juntado ahí los borbos normales, pero bueno. Él me ha metido daño por aquí, yo le he metido daño a él también. Lo único que él me ha metido mucho más daño que yo a él. Se me ha metido dos balas de fuego, que es que el segundo ya me ha pasado por gilipollas. Sinceramente, ahí ha sido un fallo de los increíbles. Vamos a tirar por aquí nosotros los borbos de élite. Tenemos la flecha, o sea que si él me tira cualquier cosa, nos tiramos ahí la flecha. Ya está, no sé que sea en plan un dragón infernal, que entonces con una flecha no nos podemos defender. Pero bueno, se va a llevar ahí un pelín de daño. El dragón infernal me ha hecho ahí un destrozo. Nos tiramos por ahí la labia para defendernos del dragón infernal. Y el ejemplo de giletillos para quitarnos ahí el leñador. Tira esa bola de fuego. Que no tenía que haber tirado, pero bueno. Igual, nos tenemos por aquí el baby dragon. Vamos a tirar por aquí los borbos de élite. Él con una bola de fuego me destruye la torre, o sea que no hace falta que me tire ahí lo que sería el globo contra la torre. Vamos a tirar por ahí las flechitas. Y nada, él con que me tire una bola de fuego contra la torre de la derecha me ha ganado. O sea que hay que estar ahí al loro. Y os digo, el baby dragon me destruye la torre a la izquierda. Y a ver ahora cómo nos consigue destruir la torre a la derecha. Lo malo es que yo sé que esa bola de fuego la va a tener que utilizar contra la torre de la derecha. Que la utiliza ahora, así que podemos poner los barbos normales con la mujetera. Por ejemplo, nos tiramos por aquí los barbos de élite. Nos tira ahí el hielo. Y a buenas horas empiezas ahí a guardar con el hielo y demás. Nos vamos a tirar por ahí la flecha. Nos quitamos ahí a los murciélagos y los duendes y nada. Ha jugado bien, sobre todo había un ataque con el globo que me la ha liado bien. Pero vamos, si luego le hemos metido ahí un contraataque. Y nada, que me ha dejado de meter esa bola de fuego. Y me ha dejado de pillar barbos normales y mujetera. Bueno, se le ha empezado a caer la del pulpo, pero de una manera espectacular. Así que nada, otra victoria que nos llevamos. Y vamos a ver qué tal. Pero vamos, sobre todo esa bola. O sea, la primera, bueno, no lo sabíamos. Pero luego la segunda ha sido por tonto. O sea, increíble. Pero bueno, a ver, vamos a poner nosotros por aquí la lápida. Y nada, él no viene con ese espíritu de fuego. Vamos, con ese espíritu de fuego. Que ya sabes que están bastante OP últimamente, porque están bastante chetados. Y nada, que vayan para adelante los borbos normales. Él me viene con una bruja de esqueleto, muy bien. La verdad, o sea que los borbos normales se van a ir para el suelo. O sea, eso que nadie lo dude. Tenemos por aquí el ejército de esqueletillos. Y yo qué sé, vamos a ver si hay suerte. Pero vamos, en un toro por los normales, como comprenderéis, se van a ir para el suelo y ya está. Vamos a tirarnos por aquí la mosquetera. Y vamos a ver. Vamos a tirar por aquí los borbos de élite. A ver si nos quedamos ahí esa bruja de esqueletos. Bueno, si me está haciendo un destrozo que lo flipas. Ya me viene con el P.E.K.K.A, que como siempre el mini P.E.K.K.A es lo último que da la torre. Madre mía, chaval, nada, nos ha destrozado la torre. Nos ha destrozado esa torre de una manera increíble. Nos ha hecho polvo, ¿eh? O sea, nos ha venido ahí el P.E.K.K.A y nos ha hecho un daño, pero espectacular. Vamos a poner nosotros por aquí la lápida. Vamos a ver qué tal. Madre mía, ¿eh? Y es que... hostia, sí. Es que no, ya os digo que la bruja es que te meten un ojo. Es que se marca una defensa a la gente con la bruja que no es normal. Deja al final, es que no tiene mérito, es llegar, pum, ¿sabes? La pones a mí mejor como lo de los espíritus de fuego, es que, ¿sabes? Son cosas que es que no tienen mérito. Simplemente son cartas que están tan chetas que simplemente soltarla y ya te hacen todo, o sea, en automático. O sea, es que no tiene nada de posicionamiento, de cosas así en plan aparte. Simplemente, pues ya os digo, o sea, tirar la carta y ya está. Está tan chetada que es que no tiene más. No tienes que decir, la tengo que tirar aquí en este momento, tal, no. La tiro desde aquí que ya reventará. Así que nada. Pero bueno, nos tiramos por aquí el baby dragon. Nos tiramos por aquí los probos normales. Esta vez los espíritus de fuego no van a hacer tanto daño a los probos normales. Me vino con ese esqueletillo. A ver si la princesa ya la pierde. Yo vine ahí con la puñetera bruja, que es la que os digo, o sea... Vamos a ver, yo creo que ese zap se ha equivocado él al tirarme ahí ese zap, porque me ha dado tiempo, o sea, se ha retrasado ahí el baby dragon y me ha dado tiempo. Vamos a tirar por ahí la bola de fuego. Y bueno, le ha dado tiempo a que disparara a la bruja y no se centra en la torre. O sea, que yo creo que ha sido contraproducente ese zap. Pero bueno, vamos a tirar por aquí los borbos normales. Y es que esto, con que se ponga él a defender en plan aquí a tope, le va a valer. Se ha tirado por aquí el este, vamos a tirar por aquí el esqueletillo. Y él sabe que como se ponga a defender ahí en plan a tope, le va a valer. Nada, nos ha metido ahí un P.E.K.K.A que nos ha hecho polvo. Otra derrota que nos llevamos. Nos ha metido un mini P.E.K.K.A que nos ha dejado la torre tiritando.
Ah, muy mal jugado. Es que la que digo, es que la bruja está muy chetada. Es que es la realidad. Pero bueno, poco a poco. A ver, vamos a quedarnos por aquí el ejército de esqueletillos. Y poco a poco. Yo vine por ahí con la panilla de duendes. Y vamos a ver. Vamos a tirar por aquí el Baby Dragon. En algo podemos tirar por aquí los probos de élite. Y no viene con un mago. Es que si no tiene el mago, tiene la bruja. O sea, es que son las cartas de moda de disparo. Ya os digo. Bueno, nos quitamos ahí al caballero de medio. A ver si ese Baby Dragon mete ahí un poquito de daño. No viene con los murciélagos. Que no van a terminar de destrozar ahí al Baby Dragon. Pero bueno, por lo menos le hemos metido un poquito de daño a la torre. Los murciélagos lo defiende bastante fácil la torre. O sea, que sin más. Y vamos a ver. Poco a poco. A ver si nos podemos tirar por aquí una mosquetera por detrás. Y nada. No viene con un gigante noble que justamente iba a decir, digo, no tengo ni puta idea. O sea, estaba pensando, digo, a ver qué, con qué nos viene, ¿sabes? Digo, bueno, me está tirando unas cartas que tampoco sé si va a llevar esto. Iba a decir, digo, lleva a lo mejor un gigante normal. Por lo del mago. Pero vamos, que nada, un gigante noble también, ¿sabes? Un primo cercano. O sea, que también vale lo de llevar un gigante. Vamos, un mago para un gigante noble. Pero bueno, nos tenemos por aquí los barbos de élite. Voy a quitar ahí esos duendes. Me viene ahí con el caballero. Nos tenemos nosotros por aquí los de la flecha. Y vamos a ver qué tal. Metemos ahí bastante daño a la torre de la derecha. Ya que podamos tirar por aquí el ejército de esqueletillos. Y vale, nos quitamos ahí los duendes. Y me he tirado por ahí el tronco que me va a terminar de reventar el ejército de esqueletillos. Pero vamos, ahora. Si fuera él, no se centraría por aquí. O sea, si yo fuera él, no me centraría por aquí. Porque es bastante fácil que pillemos a las cartas que nos vienen por detrás de lo que sería del este. De gigante noble. Muy fácil que nos defendamos esas cartas. Luego nos tenemos por aquí los probos normales. Aquí tenéis al gigante noble. Nos tenemos por aquí otra mosquetera. Tenemos por aquí la bola de fuego. El gigante noble lo va a perder. El Baby Dragon el mago lo va a perder. Y vamos a ver. El Baby Dragon lo tenemos cargado. Iba a decir, digo, pero no lo vamos a utilizar. Pues nos vamos a poner a atacar por aquí. Y él, pues, al final de la que os digo, ha querido atacar por el lado más complicado. Yo, si fuera él, habría atacado por este lado, me habría dejado de atacar por el otro lado, pero bueno, hay gente que ve que esta torre la tiene más avanzada y no piensa de si aquí con un gigante noble me va a tirar las cartas encima de gigante noble, lo que lleve detrás, y al final no le voy a hacer daño. O sea que, pues bueno, es lo que hay. Ahí me equivoco un poquito, yo creo que con la mosquetera a la hora de tirarla, pero bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a tirar por aquí un ejército de esqueletillos. O sea, seguía haciendo daño, pero es que mira yo como le he dejado las otras dos torres. O sea, a base de insistir, pues al final no sabría destruir la torre de la derecha, pero habría que ver si yo no la habría destruido la torre de la izquierda y la torre del rey, y lo que él me destruye la torre de la derecha. Así que nada, hemos jugado por su parte. Y vamos a ver qué tal se nos da lo que será la siguiente partida. Pero bueno, poco a poco. Ponemos los por ahí la lápida a la parte del medio. Y vamos a ver. Pero bueno, en ahí podamos a ver si nos tiramos nosotros por ahí. No vamos a esperar, no vamos a tirar todavía la bola de fuego. Vamos a empezar. Vamos a tirar un ejército de esqueletillos, ni la mosquetera. Vamos a tirar por aquí el ejército de esqueletillos y vamos a ver con qué nos viene él. Aparte, porque de momento nos ha tirado. Vale, no viene con un Baby Dragon. Así que no vamos a tirar nosotros por aquí la mosquetera. El ejército de esqueletillos está claro que lo hemos perdido, porque Baby Dragon con la salpicadura, pues ya sabéis que nos hace un destrozo. Vamos a ver, me da bastante daño. Vamos a ver, tenemos por aquí nosotros los barbos normales. Y a ver cómo lo hacemos, a ver si avanzamos en plan para adelante poco a poco. Yo vine con un don de lanzadardo. Nos tenemos las flechas por aquí. Qué pena que no hayamos pillado también ahí lo que sería esas arqueras. Y nada, no viene con el Baby Dragon. Por lo tanto, si tiene Baby Dragon ahora, significa que también tiene la choza de dones para poner ahí en el medio. Y vamos a ver, a ver si por lo menos el Baby Dragon se quita las arqueras y deja súper tocado ahí al otro Baby Dragon, que al final nos hemos quitado también ahí a su Baby Dragon. Y vamos a ver qué tal. No tiene nada de disparo ni nada así que nos interesa, así que lo que vamos a hacer, no vamos a tirar por aquí una bola de fuego. Pero esto tampoco es la solución, ¿eh? O sea, ya digo que de momento lo vamos a meter ahí en plin de daño a la torre. Pero esto no es la solución tampoco. Vamos a ver, de momento pues una baraja de la de defender mucho e intentar jugar a empatar. Está la que nos lleva, ya sabes que es la nueva moda. Desde que puse lo del tema de que las partidas duran a 6 minutos, pues ya sabes cómo va la gente. Pero bueno, es lo que hay.
Ya sabes que se hacen barajas pues dedicadas a defender. Vamos a sacar por ahí la flecha. A quitar ahí a los murciélagos y al donde lanza dardo. Muy mal jugado ese murciélago. Y ahora le vamos a empezar a remontar el daño. Vale. Bien. Y le vamos a remontar el daño, como quien diría, de una manera espectacular. Nos plantamos ahí con 800 puntos de vida en la torre a la izquierda. Y a base de meterle por lance de fuego le ganaremos nosotros la partida antes que la nosotros. Pero bueno, nos tenemos por aquí el grupo de élite. Y ahora nos tiraremos también por aquí una bola de fuego. Va a terminar de destrozar la choza de duendes. Meter un poquito de daño a la torre de la izquierda. Y vamos a ver si el Baby Dragon se terminaba de cargar ahí al duende lanzadardos. Pero creo que no. A ver los murciélagos que nos va a poder liar. El duende lanzadardos nos está metiendo bastante daño. El Baby Dragon ese se lo tiene que tener la mujetera. Esta choza de duende ya no es lo mismo. Ya tenemos aquí el recurso de tirar aquí el ejército de esqueletillos. La podemos eliminar sin ningún tipo de problema. O sea que ya no puedo jugar por el medio. Voy a tirar por aquí las flechitas. A quitarnos ahí los esqueletos y dejar a las arqueras súper tocadas. Y ahora de repente ya nos viene con un gigante y me va a poner por aquí llorando, ¿sabes? O sea, así de simple. O sea, que me vienes ahora con un gigante, colega, y al final, o sea, que el tío ha jugado empata la partida. Es que me va a reír de ti, pero en tu puñetera cara. O sea, es que me vengas, o sea, que tengas una win condition. O sea, y me la sueltes al final. Me va a reír de él, me dice por ahí que bien jugado, tal, pero vamos. O sea, hay que ser el tío rata, o sea, y vamos, y aburrido. O sea, juega empata la partida con una chesa de donde está la muestra si win condition ahí al final. O sea, es que ya os digo que la gente es que últimamente, tío, que es súper asqueroso. O sea, es que juegan a empatar y a librarse por la campana mucha gente. O sea, es que yo me harta. O sea, me harta tanta defensa. Pero bueno, vamos a ver, nos vamos a poner nosotros por aquí lo ponemos normal y si la mujetera. El si tiene huele lanzarrocas, pues ya sabes que eso es sinónimo de problema, porque es hiper mega counter de los barbos normales, o sea, y de los barbos de élite, vamos, de los barbos en general. Y encima aparte que el huele lanzarrocas se juega también con lo que será con cementerio. Por lo tanto, es un problema. No vamos a tirar por aquí el ejército de esqueletillos, pues ya sabes que yo tengo lo que sería el veneno. Tengo la bola de fuego en vez del veneno, o sea que es un problema. Y él encima, aparte de tener huele lanzarrocas, que es hiper mega counter tanto de los barbos de élite y barbos normales, también tiene el zap, o sea que ya veremos si no tiene el cementerio, pero vamos, de momento es un problema. No viene ahí con el gigante, nos vamos a tirar por aquí los probos de Baby Dragon. Y nos tiraron gol de lanzarrocas, pero bueno, ha tardado bastante, así que a lo mejor se lo carga los probos de élite. Y meten ahí algo de daño y vale. De momento ha tardado bastante en tirarnos ese gol de lanzarrocas. Así que bueno, por lo menos ese vino ya uno. Tenemos por aquí los probos normales. Vamos a quitar ahí al gigante de en medio, no viene con el leñador, que se cree que tiene un globo el chaval este y no viene con el leñador ahí como si tal cosa, ¿no? Y vale, un momento que vayan para adelante esos probos normales, nos tenemos nosotros por aquí la bola de fuego y estamos dividiendo el daño de un lado a otro. Yo creo que él o tiene un globo, que puede ser, o tiene por ahí ese leñador, o tiene un cementerio. De momento se está guardando, yo creo que algo. Yo apostaría porque él tiene un cementerio, digo, porque tiene un globo, no sé por qué me da, aunque tiene también el gol de lanzarroca, no sé. Yo creo que este tío se está guardando algo, sinceramente. Luego lo vamos a mirar. Pero no sé. O sea, a ver, también puede ser que tenga gigante con gol de lanzarrocas. Yo creo que, no sé. Se puede estar guardando algo perfectamente. Nos tiramos por aquí el Baby Dragon, emitir una bola de fuego. Nos tiramos por aquí nosotros los probos normales. Vamos a quitar ahí al gigante. Y nada, tú tirame el leñador, que no hay manera de que me haga nada. Vamos a quitar ahí el leñador. Nos quitamos ahí el birro. Y nos tirará ahí el gol de lanzarrocas, pero vamos, no es lo mismo en plan que me tires un gol de lanzarrocas desde aquí y me lo tires al medio, que también esto está siendo un detallito bastante importante. Porque en vez de ser un counter tan directo que no molesta tanto, lo vamos a poner por aquí que jaja, vamos a reír un rato de él. O sea, tienes en plan un zap, tienes una bola de fuego, tienes ahí en plan el gol de lanzarrocas y no sé cuántas cosas, que sea un counter directo de lo que sería de mis cartas. Y aún así no eres capaz de ganarme, pero vamos, sobre todo ha fallado con eso del tema de gol de lanzarrocas. O sea, ha fallado ahí, tanto utilizarlo en plan aquí en el medio. Debería haberlo utilizado en plan aquí en la parte de atrás de la torre, yo creo. Sobre todo, pero vamos, se ha fallado bastante y al final lo ha pasado que haya perdido la partida. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, un segundo que beba agua. Thank you.
Y nada, vamos a ver qué tal se nos da la siguiente partida. Poco a poco. Y vamos a ver la siguiente partida, qué tal se nos da. Este mundo se pone por aquí a reírse. No sé si es en plan de... ¡buah! Empezar aquí con un montón de porcos y con la pandilla de duendes es como en plan, ya está, ya has perdido la torre, ¿sabes? Porque lo digo yo. O sea, que a lo mejor puede ser por eso. Por lo que se reía. No sé, o a lo mejor hace en plan de me río para que te sientes en el comentario y de repente te... A lo mejor, yo que sé, piensa que yo me pongo para aquí la risa y yo me voy a reír más, ¿sabes? Porque esto es así, es lo típico. Así que nada, a lo mejor él pone por aquí en plan la risa y piensa que tú te vas a poner aquí a buscar en plan la contestación y en eso te mete un montón de burgos y una pandilla de duendes, que puede ser. Pero bueno, que no puede hacer así la liada, ¿sabes? Que ya digo que hay gente muy mal en el mundo. Ya lo digo, pero bueno. Y lo que hay, vamos, también es una estrategia. O sea, que no es ilegal. Pero bueno, es una estrategia bastante guarra. Pero bueno, vamos a ver qué tal. De momento nos pone por aquí muchos gestos de risa. De momento tú tranquilito, colega. Sabes que te estás riendo mucho. Y vamos a ver si te tienes que reír tanto. Ahora en un ratito. Nos vamos a tener nosotros por aquí la mujetera. Nos quitamos en el lago infernal. Y vamos a ver qué tal. Desde luego está jugando bien, ¿sabes? Pero vamos, que... tampoco te creas que estás jugando de una manera ahí como para reírte mucho. No te lo digo. Pero bueno, viene con un caballero. Este para lo normal, estaba súper cerca de la torre y al final decide pues irse a por el puto caballero. Que es para llegar, cogerle la espada y rajarle la puta cabeza, ¿sabes? O sea, es que es flipante. O sea, ya me contás, estaba aquí, que es que ya daba, en el siguiente paso daba la torre. Y se ha ido 800 pasos para atrás para dar ahí al caballero. Es que me cabrea, pero mucho. No tenemos que irnos por aquí lo que sería lo para élite. Vamos a quitar ahí a ese verdugo. Y nada, hay gente del tornado, el león infernal del verdugo y tal, pues ya veis. Nos estamos viendo negras para atacar. Pone por ahí gesto de cabreo porque se está dando cuenta de que esto, bueno, se lo está defendiendo él bien, pero no está consiguiendo hacer mucho daño. Vamos a tirar nosotros por aquí en plan esto. Vamos a tirar por aquí los probos normales. Vamos a ver la bola de fuego. Me está, de vez en cuando me está sumando ahí unos ataques que flipas. Lo que voy a hacer es que él está defendiendo, por lo que voy a hacer es en plan defender yo. O sea, en vez de ir a atacar, que ya sabemos cómo va a terminar, nos vamos a coger y nos vamos a poner a defender. Y ya está. Y cuando podamos le salimos ahí al contraataque y ya está. Vamos por aquí el baby dragon, nos tenemos por ahí la mosquetera. Nos tenemos por aquí los gorros normales. Ese dragón infernal que no me pille ahí al baby dragon. Y vamos a ver qué tal. Y me tira por ahí el sap. Sobre todo la mosquetera también me la están metiendo un machaca que es importante. Tira por aquí los barbos de élite. A ver este baby dragon. Se carga ya el dragón infernal y nada. De momento está jugando, pues como digo, pues a intentar pues meterme a montar porco y a defender. O sea, me está desesperando de momento como está jugando este chaval. No tengo por aquí el baby dragon. Nos tenemos por aquí la lápida. Y vamos a ver. Y es que él tiene muchos hunters también. O sea, es que él entre la bola de fuego, el verdugo y tal, es imposible. Nada, no meto por ahí el sap. Y ya veis, al final nos ha ganado, la verdad que ha jugado muy bien. O sea, hay que decirlo, o sea, también tenía la partida a su favor, porque tenía el verdugo que nos reventaba los probos normales, luego si no la bola de fuego, que nos podía pillar tanto bárbaros normales, mujetera, lápida, la unifana que nos reventaba el baby dragon, o sea. Luego si no se podía cargar la mujetera con bola de fuego más up. Si no tenía el caballero. Los bárbaros de élite no daban para más. Pues bueno, pues es que al final es la que os digo siempre. O sea, también si juega bien y tiene counter y tal, y sabe que los tiene y sabe cómo jugarlos, en qué momento jugarlos y tal, es que es muy complicado ganar a una persona. Yo digo que ahora mismo Clash Royale también es mucho de... O sea, es que a mí ya os digo que ya llega un punto que antes sí que os diría es más habilidad. Ahora ya como está el tema, pues es más suerte que otra cosa, ya os digo. O sea, porque como te pueden venir con cualquier cosa, pues como tenga un par de counter tal, te ganan. Y es lo que hay. Y vamos, no me gusta, ya digo que actualmente no me gusta últimamente los metas y el juego ya digo que cada vez yo creo que va peor, o sea, sinceramente. Yo creo que ya llegamos al punto de hacer un juego en plan súper increíble y ya está en declive. Y yo creo que va a llegar ya a un punto en el que la gente va a dejar de jugar, sinceramente. O sea, yo no me estaba gustando nada como están llevando los juegos últimamente. Y es lo que hay, nos quitamos ahí lo que sería esos esbirrillos. Y vamos a ver qué tal. Vamos a quitar ahí ese paro normales. Vamos a... a esos esbirrillos para que impacten ahí los probos normales. Y no, nos ponemos nosotros para ahí la lápida. Este me viene con un príncipe, que el príncipe, como comprenderéis, va a impactar ahí a la lápida. Y nos vamos a quitar la embestida. Y mira el daño que lo estamos haciendo. Y en un momento bastante bien.
A ver, o sea, a él no me preocupa tanto lo que sería el tema de la Torre Infernal, ¿sabes? Porque ya digo que al final tampoco la está utilizando bien. Nos quitamos ahí el extractor, que luego también el extractor no sabría deciros para qué lo lleva. Sinceramente, no sé si a lo mejor puede llevar un gol en un gigante. Sinceramente, pues como lleva a Príncipe, podría ser que llevara una de esas cosas. Pero bueno, lleva un P.E.K.K.A, ¿sabes? O sea, que ni para ti ni para mí. Y nada, o sea, yo no sé qué pintará un P.E.K.K.A con doble Príncipe, ¿sabes? También os digo, pero bueno, este chaval lo lleva, será él y otra persona más de los que lo lleven en el mundo. Todos los demás llevarán los príncipes, el doble príncipe colosal con un gigante con un golem. Y este, pues ya ves, lo lleva con esto, pero bueno, lo que hay. Nos tenemos nosotros por aquí en plan esto, nos tenemos por aquí la lápida, nos tenemos por aquí el ejército de esqueletillos. Vamos a ver si nos quitamos ahí al P.E.K.K.A. Vamos a ver el príncipe oscuro, que nos está impactando y nos está metiendo un montón de daño. La tontería se ha puesto ahí, pa. Nos está metiendo un montón de daño. Vamos a estar por aquí la mujetera. Vamos a ir por aquí los probos normales. Y vale, me viene ahí con el príncipe. Vamos a ir por aquí los probos de élite. Nos vamos a tirar también ahí el Baby Dragon. Y vamos a ver. El P.E.K.K.A lo va a perder. Y vamos a ver ahí la presión que le hacemos. Nos quitamos ahí las arqueras. Los príncipes lo van a perder también y nada más. Hemos salido ganando nosotros, si no me toca la torre, yo tampoco, pero claro, como el que le ha destruido la torre he sido yo, primero pues no hay problema y ganamos la partida. Así que nada, bien jugado por nuestra parte, ya digo que bastante extraño la baraja que llevaba, o sea, es que al final no sé si lo jugar el príncipe con P.E.K.K.A, pero bueno, si le viene bien, y le guste tal, pues bien. Pero bueno, ya veis que nos pone por aquí, no recibirá recompensa de la batalla, quiere jugar de todas formas, esta ya sabéis que me lo pone, pues tengo todo esto lleno de cofres. Y ya he terminado de sacarme todo lo que nos dan por victoria. Así que ya he terminado lo que sería la parte de ladder del streaming. Y ahora nos vamos a ir a jugar. A ver si nos conseguimos la carta esta, que lo dudo mucho. El desafío este de los reclutas. Sinceramente, pues de esto de elección de cartas. Ya sabes que a mí las elecciones de cartas pues se me da muy mal. O sea, es la realidad. Vamos a coger por aquí el mega caballero. Vamos a coger por aquí los espíritus de fuego. Vamos a coger la nueva carta para probarlo. A lo mejor es una mierda, ¿sabes? Si me la he cogido, a lo mejor es súper mala. Pues ya digo, no la he visto ni en funcionamiento. O sea, es que no sabría decir ni para qué vale. Ya os digo, ni qué hace. O sea, no he visto nada. O sea, yo digo que soy de... Vale, reclutas reales. Bueno, vamos a tirar por aquí. O sea, la verdad que jugando en línea. O sea, que vamos, atacan los reclutas ahí a la torre, ¿no? O sea... Bueno, le veo que de momento son súper lentos, ¿no? Por lo que veo. Vamos, por lo menos tiene una sistemática nueva. O sea, normalmente se suele tirar por detrás de las torres, no se suele tirar recto. Vamos, eso es marcarte una defensa. O sea, te pueden marcar un ataque y una defensa, ¿no? Básicamente, a la misma vez. Una de las cosas que está en plan guay. Nos vamos a tirar por aquí unos espíritus de fuego. Se ha tirado por aquí una mosquetera. Vamos a ver qué tal. Nos tenemos por aquí la horra de birrillo. Para quitarnos a ese gente de buses. A ver si nos deja la bola en la torre, pero vamos, veo que no va a ser así. Vamos a ver la mujetera, a ver si se quita con el lanzarrocas, que veo que no. Vamos a ver, los epirrillos meten ahí bastante daño. Y de momento yo creo que nos vamos a tirar otra vez reclutas reales. No me ha disgustado, los reclutas de momento. O sea, veo que es una carta que, bueno, pues al final te obliga a defender ahí en plan a saco, ¿no? O sea, a lo mejor le falta... A ver, es que si le pones también más velocidad... A lo mejor es una aliada, ¿no? Pero bueno, no está mal. Ya os digo, nos vamos a tirar nosotros por aquí. No sé, nos vamos a tirar por aquí la bandida. Vamos a tirar nosotros por aquí en plan esto. Nos vamos a tirar espíritu de fuego. Nos vamos a tirar por aquí en plan esto. Vamos a ver qué tal. Tenemos por ahí los esqueletillos. Vamos a ver. La bandida no consigue impactar. Me está gustando el daño que me está metiendo aquí. Vamos, ya digo, los reclutas reales es que no juego con ellos. O sea, ni una partida. Esta es la primera partida que juego con ellos. O sea, que para que os hagáis una idea, no se puede, o sea, por huevo se tiene que echar por aquí, ¿no? O sea, no hay manera de echarlo de otra manera. Pues muy bien, o sea, se puede echar desde atrás, pero vamos, que se tiene que echar en línea, no se pueden echar todos por un lado, ¿no? Así que me parece muy bien. Y nada, pues vamos a ver. Vamos a ver si me da caballo de momento, a ver el golem de hielo ese. Si me da caballo, no se lo esperaría. No estaba guardando ya hasta el final. Ya saben que nosotros tenemos ahí la hora de pirro, por eso vino con ese verdugo ahí por detrás. Vamos a ver qué tal, nos vamos a tirar por aquí la bandida, nos viene con el gol de lanzarroca, nos tenemos por aquí la mosquetera. Y bueno, vamos a ver qué tal, nos tenemos por aquí en plan esto, nos viene por ahí con otro verdugo por el otro lado.
A ver si nos tenemos por aquí otro de estos, en plan, otro recluta de estos reales. Ahora ya también todo lo llaman no sé qué reales, ¿sabes? Hacen agarró la carta hasta de polvos reales, luego fantasma real, ¿sabes? Es en plan real o que sea, ¿no? Básicamente, ¿no? Vamos a tirar por aquí la hora de pirros. A quitarnos ahí lo que sería ese barril de esqueletillos. Y nada, y de momento vamos a ganar por la mínima, ¿eh? Pero bueno, nos llevamos la victoria. Ya digo que esto de elección, o sea, no me gusta. O sea, no lo voy a negar. No me gusta el modo de juego de elección. Pero bueno, si conseguimos llevarnos una victoria, no está mal. Llevamos también aquí unas moneditas que nos vienen muy bien. Y vamos a ver qué tal se nos da la siguiente partida. Vamos a ver, gente, en un cementerio. El cementerio se me da muy mal, porque como también se me da muy mal defenderlo, ¿sabes? Pues bueno, vamos a coger por aquí el ejército de esqueletillos para defendernos del minero. Vamos a coger por aquí los probos de élite. Los reclutas reales, de momento. No me han disgustado. O sea, es una carta nueva, ¿sabes? O sea, realmente de un estilo nuevo, porque al final es otra sistemática. Se tiran ahí en línea y es otra cosa totalmente diferente. Ya os digo. Pero bueno, vamos a tirar por aquí los reclutas reales para empezar. Y vamos a ver. Digo, a ver si nos tiramos la clonación. Pero claro, la clonación no podemos clonar a todos los reclutas reales. Digo, ¿sabes? Pero bueno. Lo que es, nos podemos clonar ahí algunos. Pero bueno, no me ya se han llevado ahí bastante daño, que parece que no. Pero se ha llevado bastante daño. Ya os digo. Vamos a tirar por aquí en la que podamos. Lo probo de élite, que ya sabes cómo va esto. A ver la mujer Teresa que se ha quedado dando por culo en la parte de atrás. Que pues se me esperaba tanto para tirar lo probo de élite, pero vamos, que de momento pierde por ahí lo que sería ese gigante noble. Y el gigante noble está claro que lo tenemos contrarrestado con lo probo de élite. Lo único malo es que tenemos un cementerio y tenemos un sabueso. También, ¿sabes? Que es que tenemos un montonazo de win condition en la mano. O sea, es que tenemos una rotación ahora mismo que espectacular, ¿no? Vamos a tirar por aquí un sap. Vamos a tirar por aquí los reclutas reales. A ver, es que... A ver qué hacemos. Un mundo le vamos metiendo daño, pero no me gusta ni que tengamos la clonación como hechizo. Ni que tengamos un sabueso, ni que tengamos un cementerio. O sea, olvidaros que ahora mismo lo tenemos muy complicado, sinceramente. Vamos a tirar por aquí un mega de pirro. Vamos a tirar lo por abajo del tío por aquí. Me viene ahí con ese minero. Vamos a tirar por aquí un ejército de esqueletillos. Y vamos a ver, lo hice por ahí que bien jugado. Pero vamos, que nos ha dado una carta cabrón que tela, te habrás quedado a gusto. Sobre todo cuando me ha dado la clonación y el sabueso, vamos, habrá sido, ¿sabes? De la hostia. Pero bueno, vamos a tirar por aquí el zap. Y vale, el mundo nos defiende muy bien de ese barril de duendes. Y yo no sé ni cómo estamos ganando, sinceramente, para la mierda de cartas que tenemos. Pero bueno, no está mal, la verdad. Tenemos nosotros por ahí en plan esto. Y vamos a ver qué tal. Ahora tenía que probar una cosa, porque claro, si tenemos aquí un hueco, a lo mejor se pueden poner en diagonal los estos o no. No sé. O sea, en diagonal me refiero a tirar aquí, no sé, ahora lo vamos a probar, simplemente por curiosidad. Y si se puede, ¿sabes? Pues como comprenderéis, no quiero liarla. Nos vamos a quedar por aquí un cementerio. Y ahora lo vamos a comprobar. Más bien porque con un poco de suerte destruimos la torre del rey también. Ah, que no se puede tirar, o sea, que los reclutas solo se pueden tirar en mi campo, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Así que no me mola. Que solo se pueda tirar en mi campo. Vamos para aquí el este. Con estos reclutas ahí el daño que están haciendo. Nos tiramos por aquí los probos de élite. Voy a tirar por aquí. Que no sé qué tirarme, la verdad. No esperaba que venga esa mujer, nos tiramos por aquí los esqueletillos. Bien jugado por mi parte, le hemos podido destruir la torre del rey, la verdad. ¿No? O sea, impresionante, se me están dando hasta bien la nueva carta, la verdad. Y el desafío, o sea, pocas veces, o sea, veo un desafío que tal, que se me dé bien, sinceramente, de esto. Pero bueno, de momento no me está disgustando. O sea, voy a tirar por aquí los duendes. Mago eléctrico. Joder, que a ver qué me pongo. Vamos a poner el cazador. Los reclutas me están gustando, o sea, siempre que no lo podamos elegir, no lo vamos a elegir. El mundo yo creo que lo que nos está dando la victoria. Pero bueno, o sea, solo se pueden tirar desde tu campo o tal, o sea, es una carta que tiene sus limitaciones, sinceramente, pero bueno, poco a poco. Pues se tiene que tirar en línea sí o sí, o sea, y luego encima desde tu campo, o sea, al final es una carta limitada, o sea, que tampoco penséis que lo vea que sea tan la hostia.
Pero bueno, al final siempre se dividen igual, pues siempre van tres para un lado y tres para el otro. O sea que al final, bueno, es una carta en ese sentido que tiene sus limitaciones. Vamos a ver que también te pone ahí un poco de daño, es como unos guardias. Pero bueno, no sé exactamente cómo se llama, como he dicho que se llamaba. Fantasma de guardias reales, ¿no? Se llama. Es que, no sé, ahora voy a mirar el nombre por si acaso. Voy a hacer que lo estéis llamando de otra manera, ¿sabes? Pero bueno, vamos a tirar por ahí los duendes. Vamos a tirar... no sé. Vamos a esperar a ver si nos quitamos ese con el de hielo. El problema que tenemos es que él tiene un tanque. Digo, que él tiene un cañón y yo tengo un ariete. O sea, que a ver, ya me contarás cómo cojones atacamos con el ariete. Pero bueno, vamos a tirar por aquí en plan esto. Vamos a quitar ahí esas arqueras. No van a venir muy bien. Y vamos a ver qué tal. Ahí, de repente ha ido cuatro para un lado. Y él tiene el cañón y el cañón con ruedas. Y encima se lo he dado yo. Así que nada, nos quitamos ahí el cañón con ruedas. Y madre mía, el ariete que te vas a comer por ahí, ¿no? Ya ves, se ha comido ahí un ariete. El cazador le va a meter también bastante daño. Y a ese... no, a ese príncipe no lo tenemos comido. A ese príncipe no lo tenemos comido. Nos tenemos para aquí los guardias. Nos tenemos aquí la valquiria. A ver. Y nos quitamos ahí al príncipe. De momento estamos jugando, pero espectacularmente bien, ¿eh? Para lo que soy yo en estos desafíos de lesión, sinceramente. Normalmente vamos, me suelo meter unas palizas en los desafíos estos de lesión que lo flipáis. O sea, es la realidad. O sea, que estoy jugando, la verdad, que impresionantemente bien. Ya os digo. Viene ahí con el golem, que ahora es cuando nos vamos a empezar a cagar. Vamos a tirar por aquí los duendes, porque a ver ahora cómo defiendo de un golem. Vamos a tirar por aquí los reclutas, que los reclutas siempre es como en plan... es un ataque y una defensa a la misma vez, o sea, que siempre... siempre algo sacan, ¿no? Vamos a tirar por aquí en plan esto. Vamos a tirar por aquí en plan... un mago eléctrico. Vamos a tirar por aquí la valquiria. Vamos por aquí los duendes. Vamos a ver qué tal. Y nada, en todo, ya ves. O sea, reventando ya el golem. Que no hay manera de que me haga daño. Vamos a tirar por aquí los guardias. Me he tirado por ahí en plan el cañón. Nos quitamos ahí lo que sería su cañón. Y vamos a tirar también por aquí esto. Ya le están lloviendo los palos por todos los lados, porque aquí la cantidad de cartas que tengo yo. Y mirad el daño que le estamos haciendo ahí a la torre a la derecha. No, ya ves. Iba a perder ahí la torre a la derecha. Nos tiramos aquí el cazador. Vamos a tirar por aquí el mago eléctrico. Que de momento vamos a intentar destruir a lo mejor la torre a la izquierda. Pero bueno, de momento tres victorias seguidas, ¿eh? O sea, no suele ser lo habitual en nada de esto. Nos dice por aquí buena partida. Vamos a decir por aquí que GG, gracias. Y no suele ser lo normal. O sea, yo digo, y es que vamos, no he jugado. O sea, con esta ya ves que la entrada gratuita y es que no lo he visto ni en funcionamiento. Ya veis en el streaming de hoy que nadie tenía la carta. Pero bueno, nos estamos llevando bastantes moneditas, que eso también quieras o no, viene bastante bien. Nos pillamos por ahí el tronco. Pillamos los duendes. Vamos a pillar al gigante noble. Vamos a pillarme al birro. No sé, ahora ya la selección esta no me convence ya tanto, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver el desafío este de los reclutas reales, a ver qué tal se nos da. Y no tenemos los reclutas, nos ha dado la curación. O sea, a lo mejor es el que tiene los reclutas, que puede ser. Vamos a ver, tenemos por ahí la valquiria. No viene con los estos, que no me acuerdo cómo se llaman, los pillos. Pues qué bien. Tenemos para aquí el tronco, nos tiramos para aquí esto. A ver cómo te defiendes ahora de esto, ya verás que divertido. Vamos a hacerlos para ahí la flecha. Ah, me viene con los reclutas. A ver ahora esto cómo nos defendemos de ellos, ¿sabes? Porque hasta ahora lo tenía yo. A ver ahora cuando lo tenga los rivales, a ver cómo lo hacemos. De momento nos defendemos aquí en plan bien. Claro, no tiene cobertura aérea. Y ese es un problema. Ah, nos hemos defendido bien. A ver, tenemos los porcos reales. O sea, que todo lleno de cartas nuevas, ¿no? Podríamos decir. Y vamos a ver, porcos reales ahí que tampoco creáis que tal, pero bueno. Lo que tratamos es una carta que ni vea en un funcionamiento ni que me termine de convencer mucho. Pero bueno, vamos a tener por aquí la valquiria. Lo que veo es que tengo muchas cartas en plan de que no me valen para nada, sinceramente. O sea, gigante noble, de luego ha sido un fallo el elegirlo, yo creo, sinceramente. Pero bueno, es que él tiene esos guardias reales, ¿eh? O sea, es que... me dejo los guardias reales. Nos vamos a tirar por aquí los puercos estos, que vamos, que van a pillar, pero cosa mala, ¿no? Según parece. Vamos a dominar la torre. Ahora el problema que tenemos, a ver cómo nos quitamos a esos guardias reales.
Tengo por aquí un gigante noble. Vamos a ver. Vamos a ver si nos podemos tirar la Valquiria. De momento, mira, si me tira ahí el hielo, pues no me viene mal, la verdad. Ah, el gigante noble nos ha defendido ahí de todos los guardias estos reales. Se ha tirado por aquí el mega esbirro. Le llevamos ahí un bien de daño. Oh, si también de daño, que podemos perder perfectamente lo que sería la partida con el daño que nos estamos llevando. Vamos por ahí en plan un tronco, madre mía, el daño que nos hemos llevado ahí a una en la torre, sinceramente. Pero bueno, poco a poco. Y vamos a ver qué tal. Vamos a tirar por aquí el este. La torre a la izquierda la está perdiendo. Bien. Vamos por aquí el gigante noble. Nos tenemos por aquí el mega esbirro. Vamos a tirar por aquí un tronco. Para quitarnos ahí esos pillos. Vamos a tirar por aquí la Valquiria. Vamos a tirar la princesilla también por ahí. Los guardias reales parece que no, pero dan un bosaco, tío, que es increíble. Vamos a tirar por aquí los duendes. Es que es como que de repente se llena como el campo, ¿sabes? O sea, básicamente. Pero bueno, nos quitamos ahí los esbirrillos. Tira por aquí unos porcos reales. Vamos a ver. Tira por aquí el tronco. Y es que la curación, pues ya veis que también otra cosa que tengo ahí en la mano, que, ¿sabes? Como en plan ahí se quedó, ¿sabes? No la he utilizado en ningún momento. He tenido la necesidad de utilizarla. Tira por aquí el gigante noble. Nos tenemos por aquí la princesilla. Vamos a ver qué tal. La princesa nos está dando la vida también. El gigante noble nos está dando también mucha diferencia ahí de tal. Pero bueno, vamos a ver. Otros porcos reales que nos vamos a tirar por aquí. Y vamos a ver los pillos, que de momento ya por fin los ha conseguido tirar separado y nos vamos a pillar a la del tira china de detrás. Y nada, vamos a ver. De momento le estamos metiendo bastante daño ahí a la torre y le hemos conseguido ganar. Y nada, el tonto ese de ese malísimo lo sabrás tú porque has estado desde el principio del streaming y me conocerás de toda la vida. Y si tan malo que llevo 4 victorias seguidas en lo que sería en este desafío. Pero soy malísimo, seguro que me conoce de toda la vida y está claro que me has ofendido mucho con esas palabras. Pero bueno, la verdad, porque como me has visto jugar y tal, sabes lo bueno o lo malo que soy. Justamente porque soy malísimo y me llamo una victoria, de momento llevo 4 seguidas ganando en este desafío. Así que sí, soy malísimo, la verdad. Tienes toda la razón. Y vamos, increíble. Pero bueno, nos tiramos para aquí esto. Le tenemos que dar ahí el cohete. Entre esto no vamos a coger un medio, pero vamos, entre un barril de esqueleto es el otro, no sabría yo decirlo. No vamos a tirar por aquí el mago eléctrico. Uah, la bruja está claro que es súper importante. Y vamos a ver qué tal. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Y nada, en el mundo tenemos ahí el gigante noble. Y el golem de hielo también. Pero bueno, vamos a tirar por aquí gigante noble. Ahora tendrá el un peca, ¿sabes? Y nos fundirá. Y vamos a ver qué tal. Nos tiramos por aquí el mago eléctrico. Y vamos a ver. Vamos a ver. De momento el mago eléctrico lo está haciendo bastante bien. Nos tiramos por aquí. Vamos a ver. Vamos a tirar por aquí la bruja de esqueleto. Tenemos por aquí un golem de hielo para entretener sobre todo allá esos zapis. Electrocutado y tiene los rayos también, tío. O sea, es que tiene el cohete y tiene los rayos, ¿en serio? Madre mía, nada. Nos ha fundido, tío. Nada, me ha metido ahí unos, tío. Me ha destrozado la torre en los segundos, tío. Madre mía. Nada, ya está. O sea, hasta aquí llegó la imbatibilidad en el desafío. O sea, ha sido espectacular. No digo, madre mía. No sé, me ha destrozado ahí a la bruja de esqueleto. Nos vamos a quedar por aquí el gigante noble. Vamos a ver qué tal. Vamos a tirar por aquí el mago eléctrico. Pero es que no tengo nada como un veneno. No tengo nada para destruir realmente a esos zapis. O sea, es que no tengo nada. No tengo nada para destruir los zapis. Me están destrozando ahí al gigante noble. Que lo único que tengo para atacar, nada, me va a destrozar la torre a la derecha también. Es que no tenía manera de destruir a los zapis que me estaban parando ahí al gigante noble. Y luego cuando me venía a atacar es que no tenía nada en plan para defenderme. Luego en plan tenía tronco. Ya tenía todo hechizo fuerte. Me ha metido una paliza de la hostia, sinceramente. Aquí sí que me ha dado, pero para el pelo. Pero bien tal. Así que nada, yo veo que se ha colado aquí un tonto en el stream. Así que mira, yo sinceramente, para que se cuela un personaje como este, pues ya sabéis lo que pasa cuando se cuela un personaje como este. Iba de ese palo. Así que ahora ya veréis lo que le va a salir ahí al chaval este. Porque madre mía, qué pesado. Pero bueno, vamos a tirar nosotros por aquí lo que sería... No sé qué nos podemos colocar. Vamos a poner por aquí lo que sería la horda de esbirros. Colocamos la bola de fuego.
Nos ponemos por aquí. Vamos a poner el arquero mágico, no está nada mal. Y nos vamos a poner nosotros por aquí los en a los guardias. Y vamos a ver. A lo mejor me tenían que haber cogido los esbirrillos. Pero bueno. Y lo que hay. Y nada. Y nada que podamos, nos ponemos nosotros por aquí lo que sería los duendes para empezar. Y vamos a ver qué tal. Y poco a poco. Vamos a tirar nosotros por aquí. Lo que sería. Que. Lo malo es que como. El problema que tiene este desafío, que es por lo que no me gusta, es que a ver qué tienes en la mano. ¿Sabes? Pues a ver si dijera, bueno, te tienes que hacer una baraja random, bueno. Pero a ver qué tienes en la mano, ¿sabes? O sea, es que no lo sabes hasta que ha pasado la esta. A ver cómo combina las cartas. Es que ya digo que es un desafío muy random, que a mí no me termina de molar mucho. Por eso, lo digo. Vamos a tirar por aquí la bola de fuego. Yo qué sé, si es que no sé ni qué tirarme. Vamos a ver ese arquero mágico, a ver si te carga la puta bruja de esqueletos. Ahí, dale, venga. Nada. Que no se la va a cargar el puto mongolo. Ahí, bien hecho. Vamos a ver, me viene un mago eléctrico, nos vamos a tirar por aquí los guardias. Y poco a poco. Puto mongolo, tío, de arquero mágico, de verdad. Tenía que haber dado las flechas, tío, antes a la bruja de esqueletos, de verdad. Tenemos por aquí los duendes. Aún así le vamos metiendo daño. Nada, que poco a poco. No tenemos nosotros por aquí es gigante normal. Se va a tirar. Yo qué sé. No, o sea, y me viene con los guardias estos. Madre mía, a ver. Vamos a tirar por aquí un arquero mágico. Para que empiece a dar en plan ahí a todo. Tenemos nosotros por aquí la bola de fuego. Mirad el daño que le estamos metiendo ahí a la torre de la izquierda. Nos quitamos ahí lo que será esos guardias. Vamos a tirar por aquí nosotros. Vamos a esperar. Ahí nos tiramos. Buah, los guardias desde luego los va a perder. Vamos, los está destrozando el arquero mágico. Pues nada, pues bien, ya sabemos. Una de las cosas que hay que contrarrestar ahí a esos guardias es el arquero mágico. Que se los ha cepillado, pero en 2 segundos. Bien jugado, la verdad. Es arquero mágico. Así que nada, nos tiramos nosotros por aquí el gigante normal. Vamos a ver qué tal. Pero vamos, de momento no me está haciendo daño. Le estamos destrozando y como quien dice, sin sacar todas las cartas. Nos tiramos por aquí los esbirrillos para quitarnos ahí ese barril de esqueletos y los esqueletos. Salgan, él me tira ahí el zap que me ha hecho polvo. Vamos a tirar por aquí los duendes. También un mago eléctrico. Vamos a tirar por aquí la bola de fuego, a ver si nos quitamos los esbirrillos. Vale, y ahora el problema que tenemos es esto. Bueno, pues espérate, si tengo por aquí el dragón infernal. Vamos a tirar por aquí los guardias, que como no lo habíamos utilizado no tenía. O sea, no sabía que lo tenía. A ver, nos tiramos nosotros por aquí el este, ya me va a remontar la partida, ya me ganará. En los 2 últimos segundos me va a destruir la torre y me va a ganar. Ahora no le podré destruir la torre yo y ya hemos perdido otra, como si lo viera. Vamos a tirar por aquí lo que serían para los duendes y ya se nos va a liar. Ya se nos va a liar la tontería. Ya veréis, después de estar jugando bien toda la partida. A ver ese gigante que destruya por lo menos la torre. Pero vamos, nos ha dado la vuelta completamente y se nos va a quedar a 1 de vida. Como si lo viera, ¿no? Vamos a tirar por aquí la bola de fuego y a 1 de vida se nos va a quedar. Es que me cago en la hostia. O sea, es que no mejor ves, tío, de verdad. A 1 de vida se ha quedado la torre. Madre mía. A 1 de vida se ha quedado. Es que de chiste, tío. A 1 de vida. O sea, y ganando toda la partida, de repente me ha dado ahí la vuelta en los últimos segundos. Increíble. Increíble. Se ha ponido por aquí los guardias. Pues nada. Y mira que vamos bien, ¿eh? Pero hemos pillado en plan ahí 2, tío. No sé, ¿no? Vamos a poner por ahí los apis. Qué mal, de verdad, tío. A 1 de vida se ha quedado. Es que me cago en la hostia. Pero bueno, poco a poco, nada, mala suerte. O sea, es que no hay más. No hay más. Pero bueno, poco a poco. Vamos a tirar por aquí el gigante noble. Y vamos a ver. Viene ahí con el cazador. Vamos a tirar por aquí la máquina voladora. Gigante noble, de todas formas, ya digo que tampoco me termina de convencer mucho, ¿eh? O sea, no sé. Digo que tampoco. Viene ahí con el arquero mágico por ahí. Nos tenemos por ahí la bola de fuego. Vamos a tirar por aquí los duendes con lanza. Tenemos ahí al cazador y de momento le hemos metido bastante daño. Y no va nada mal el daño ese que le hemos metido. Así que nada, poco a poco. Pero de momento la torre de la izquierda la tiene súper tocada. O sea que no sé. Estamos haciendo ahí unos arranques. Yo digo que de todas formas es una carta que llevo pocas partidas jugadas con ella. Pero bueno, vamos a tirar por aquí los electrocutadores. A tirar. Y nos tiramos contra un P.E.K.K.A, tío. Ahora mismo, no vamos a tirar los reclutas reales. Es que ahora mismo contra un P.E.K.K.A, tío. No sé. Vamos a ver. Es que no tengo nada contra un P.E.K.K.A, tío. No tengo nada.
sé, nos estamos metiendo ahí otro poco de daño, pero a mí me pondrá un P.E.K.K.A. los electrocutadores, que es lo único que... ¿Qué tal? No, vamos a ser, viene con counter directo, eso no lo dudéis. Porque tiene ahí el P.E.K.K.A. O sea, acá tenemos gigante noble, no, lo tiene puteadísimo. Tiramos por aquí otro gigante noble. Y vamos, si estamos dividiendo el daño, pero estamos haciendo polvo. A ver, me tira él un P.E.K.K.A. y me va a destruir. Ahí el tema. Pero bueno, a ver si el gigante noble se termina de cargar la torre de la izquierda. Nos tira el P.E.K.K.A. que se... Vamos. Se sabía que me iba a tirar un P.E.K.K.A. Así que nada. Vamos a poner aquí los electrocutadores. Entre unas cosas y otras nos quitamos el P.E.K.K.A. que sobre todo lo que más me preocupa ahora mismo. Vamos a ver, de momento el P.E.K.K.A. o sea, con tres electrocutadores, como él no tenga veneno, una cosa así, lo tiene muy complicado. Nada, vamos por saco el P.E.K.K.A. el fantasma real me va a ir a dar ahí a la bruja, y al final no me consigue dar a la bruja. Nosotros nos ponemos por aquí la máquina voladora para quitarnos ese gol de lanzarroca, y mirad la que le viene por aquí. O sea, aquí le viene un ejército, pero ejército más la máquina voladora que se va a incorporar ahora. Nosotros por aquí el gigante noble, y mirad la que le viene por aquí. Vale, un gigante noble, una máquina voladora, vamos, le va a caer la del pulpo. Me tira ahí encima del P.E.K.K.A. por aquí. O sea, que el gigante noble ya me contarás cómo te lo vas a quitar. Pero bueno, pierde la torre a la derecha. Nos tiramos nosotros por aquí los electrocutadores. Y vamos a ver que ahora no viene también nosotros por aquí una importante. No tenemos nosotros por aquí los reclutas estos. A ver ahí la bruja de esqueletos. Que siga disparando. Lo está haciendo en el mundo bastante bien. Ahí la bruja, o sea, la bruja de esa que está chetadísima, nos está dando la vida. Vale, el P.E.K.K.A. no ha podido entrar. O sea, el P.E.K.K.A. es que con el tema este de lo que sea de los apis y tal, es que ha hecho un montonazo de daños. Es que no hay manera de qué tal. Bueno, dame un segundillo. Vale, veo que estamos en directo y que todo va bien. Pues que se me ha quedado a mí congelado el directo. O sea, que no sé. Digo, a ver si ha habido cualquier tipo de fallo. Pero bueno, un montón, una victoria. O sea, estamos jugando bastante bien. 5 victorias. Ya digo que para lo que soy yo en este desafío, la verdad que vamos. No se me está dando nada mal y nos vamos a sacar bastantes moneditas al finalizar este desafío. Y a ver si conseguimos la carta, que lo dudo mucho. Pero bueno, nos vamos a pillar por aquí un horno. Le dejamos ahí la ballesta. Nos cogemos por aquí los porcos reales. Y no sé, vamos a ver qué tal. No me terminé de convencer tampoco mucho lo que sería el tema de la selección de cartas que hemos cogido. Pero bueno, nos da por ahí la furia. Ya me contarás para qué me vale la furia. No vamos a poner por aquí el horno, pero vamos, la furia ya digo que va a ser lo típico que me dan, que se quedan ahí. Que no utilizo. No viene ahí con un sabueso. Que el sabueso en el mundo pues tenemos los pillos, lo único, y el don de lanzador. Que es lo único. Y el horno está enfocado para el otro lado. Así que vamos a ver. Ya tiene las flechas. Es que si él tiene las flechas, tío, me va a ser un destrozo increíble. Va a tirar el don de lanzador, es que yo solo tengo cartas aéreas y son todo dundes. O sea, es que como me pille con una flecha, como se dé cuenta de ese detalle, me va a ser polvo. Hemos perdido la partida ya antes de jugarla, ¿eh? O sea, no tenía que haber dado las flechas, pero para nada. Me va a ser polvo, sinceramente. Voy a poner aquí esto. Es que no tengo ninguna manera de defenderme con algo aéreo. Plan en condiciones, tío. Porque todo lo que tengo son duendes. O sea, es que como me pilla una flecha, no puedo acumular cartas. Me pilla con una flecha, vamos, si hubiera dado un veneno también pasaría lo mismo. Vamos a ver qué tal, es que yo no tengo ninguna win condition, ¿eh? O sea, ahora mismo tiene gigante de hueso. Fua chaval, fua chaval. Una de la ballesta. Vamos a tirar por aquí el veneno. Vamos a ver si vamos a acumular no daño a la torre de la derecha. Por hacer algo, ¿eh? Pero está el tema que tela. Pero bueno, poco a poco. No tengo ni idea de cómo le vamos a ganar. No tiene el tronco. Se ha tirado por aquí el este. Se ha tirado por aquí los porcos reales. Tiene ahí las flechas. Ahora, si tiene la flecha, nos podemos tirar aquí el don de lanzadardos. Para defendernos de ese sabueso. Nos podemos tirar por aquí lo que sería los dones con lanza. Que por eso he tirado lo que sería en plan, lo que sería los pillos juntos. Digo, a ver si pica, me revienta la del tira china. ¿Sabes? Si no me la lía con el otro. Pero bueno, poco a poco me tira por aquí la clonación, que nos va a terminar de destrozar a la otra torre. Y es que la que os digo es que no tenemos nada que hacer contra ese sabueso. O sea, es que solo tenemos cartas pequeñitas. O sea, es que no podemos hacer prácticamente nada contra ese sabueso. Va a tirar nosotros por aquí el veneno. Y yo qué sé. El veneno se hace en plan algo. No tenemos tampoco un tronco. O sea, es que en vez de la furia tenemos un tronco y los guardias pues se van a pillar al menos. No se van a hacer menos daño, no vamos a tirar por aquí el lunes lanzador, pero vamos, no hay
No hay solución contra esto. Vamos a tirar por aquí el esto, a ver si toco real, a ver si destruye la torre a la izquierda. Se va a quedar ahí a nada, ¿no? Muy bien. Vamos a tirar nosotros por aquí el horno. Vamos a tirar por aquí el veneno. Vamos a ver, tenemos que los focos reales que vayan. Y es que contra el mago tampoco tenemos nada. Nada, si es que no se ha ganado. O sea, es que no tenemos tampoco mucha solución para nada. Es lo que hay, o sea, no había nada así que dijera, mira, podemos hacer esto. No teníamos win condition, muchos problemas, sinceramente. Muchos problemas. Pero bueno, lo hemos hecho mal. Nos hemos sacado 5 victorias. Nos van a dar por aquí unas cuantas moneditas, unas cuantas cartas. No nos conseguimos sacar la carta. O sea, que es lo habitual, normalmente este desafío, ya digo que hemos jugado la entrada gratuita, no ha estado mal. Hemos conseguido 5 victorias, ya digo que no está nada mal. Porque para lo que sé yo en este desafío, suelo pillar a las primeras de cambio, o sea que estamos mejorando bastante los desafíos de elección de cartas. No conseguimos la carta, o sea, tampoco es una decepción porque me suele pasar siempre en la entrada gratuita. Ya digo que daros cuenta que no había jugado con esta carta hasta ahora, o sea que yo creo que hemos jugado bastante bien. Ya digo, y luego contando que el desafío, pues a lo mejor lo que sé, si esa muerte súbita o cualquier otra cosa, pues a lo mejor me conseguiría la carta. Pero al ser en plan desafío de elección, ya sabes que no es mi desafío que se me dé muy bien. O sea, no es un desafío que se me dé muy bien. De momento no hemos conseguido la carta. Ya sabes que dentro de 16 días estará disponible lo que sería en lo que sería en los cofres. O sea que te puede tocar en cualquier tipo de cofre. Y nada, yo no me voy a gastar 100 gemas en jugar lo que sería este desafío, sinceramente. O sea, hay otra gente en ese sentido que si quiere tener en plan la carta y gastarse un pastizal, pues bueno, yo prefiero en ese sentido seguir gastarme las gemas en lo que sería en seguir ahorrando y hacer en un futuro un streaming de grandes desafíos, que a mi modo de ver sale más rentable. Que ya digo que esta carta, o sea, no vale 100 gemas. Y encima te puede tocar en lo que sería en un cofre y tal. O sea, tampoco veo que sea una carta super chetada que diga, mira, la quiero ya. O sea, que ya os digo que nosotros seguiremos a nuestro rollo. Ya tenemos casi las 100.000 monedas también. Ya sabéis que eso, estamos ahorrando 100.000 monedas para mejorar lo que será la horda de birros. Que ya veis que tenemos que seguir pidiendo en plan cartas ahí al clan. Pero vamos, que ya dentro de nada tenemos 100.000 monedas y nada. Y lo que tardamos en pedir cartas ahí, nos mejoraremos la horda de birros. Será otra carta más que tengamos mejorada al máximo. Y de momento pues es la que os digo. También tenemos todas las cartas del juego menos lo que sería en plan la nueva que han implementado. Pero bueno, en el momento tenemos en las 86 hasta que implementen esa carta en el juego. Pero bueno, lo dicho, termino por aquí el streaming y nada, nos vemos en el siguiente. Así que nada, adiós.